Pasen a ocupar sus lugares, por favor, para dar inicio. Muy buenos días, tengan todos ustedes, distinguidos invitados especiales que hoy nos acompañan en este acto protocolario en la entrega del premio Ramazzini Carvalho, público en general y medios de comunicación que hoy nos honran con su presencia. Muy buenos días, muchas gracias. Si gustan tomar asiento, por favor. Bien, antes de dar inicio, le voy a pedir al ingeniero Octavio Albores Sol que pase por favor a dar la bienvenida y el protocolo de protección civil. Muy buenos días, distinguidos miembros del presidio y todos los que nos acompañan en la sala, a nombre de el Consejo Directivo de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, queremos darles la bienvenida a este evento protocolario para la entrega del premio Ramazzini Carvalho. Y voy a aprovechar este espacio para comentar que en caso de una emergencia tenemos dos salidas, las que ustedes ven a mi lado derecho y al lado izquierdo, en dado caso de que tengamos alguna situación muy poco probable. Tenderíamos a este grupo que tengo a mi lado derecho a utilizar la salida que estoy señalando, y el grupo del lado izquierdo utilizaríamos la otra salida. Es un poquito complicado el ir por la parte de atrás, así que solamente utilizaríamos esta salida. Y bueno, nuevamente les damos la bienvenida y vamos a aprovechar y a disfrutar el evento, las conferencias y las palabras que vamos a recibir el día de hoy. Bienvenidos. Bien, a continuación vamos a dar inicio con la presentación de las personalidades que nos honran con su presencia en el presidio. Nos honran con su presencia en representación del señor gobernador del estado, Carlos Manuel Joaquín González, la licenciada Catalina Portillo Navarro, quien es secretaria del Trabajo en Quintana Roo. Muchas gracias. También nos honra con su presencia el licenciado Juan Carlos Beristain Navarrete, director del DIF municipal, quien viene en representación de la presidenta municipal, Laura Esther Beristain Navarrete. Muchas gracias. También nos honra con su presencia el licenciado David León Romero,
encargado del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchas gracias. También nos honra con su presencia el doctor Enoel Isaías Pérez Cortés, delegado federal del trabajo en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Honra con su presencia también el ingeniero Gonzalo de la Peña Viderique, presidente de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, bajo el acrónimo de ASEPROC. Muchas gracias. Nos honra con su presencia el licenciado Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo. Muchas gracias. También nos honra con su presencia el doctor Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas. Muchas gracias. Bienvenido. Nos honra con su presencia el licenciado Jorge Mier y Terán, coordinador estatal de Protección Civil del Estado de Tabasco. Nos honra con su presencia el licenciado Jesús Cetina Tejero, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias y bienvenido. Nos honra con su presencia el licenciado Darwin Manuel Covarrubias Góngora, director general de Protección Civil en nuestro municipio de Solidaridad. Muchas gracias. Nos honra con su presencia el doctor Alan Michel Laven, maestro de todos y experto en protección civil. Muchas gracias. Bienvenido. También nos honra con su presencia el ingeniero Octavio Albores Sol, vicepresidente de ASEPROC. Muchas gracias, señora. Bien, a continuación vamos a escuchar las palabras del presidente del Consejo, Directivo de ASEPROC, el ingeniero Gonzalo de la Peña Vidri. Gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso. Licenciada Catalina Portillo, muchísimas gracias y hágame el favor de llevarle un afectuoso saludo a nuestro señor gobernador de parte del Consejo Directivo de la Asociación. Juan Carlos Beristain, por favor, un favor, un saludo afectuoso también a nuestra presidenta. Muchas gracias por estar aquí. Licenciado David León, muchísimas gracias. Yo sé que te invitamos de bote pronto, qué bueno que pudiste asistir, me da muchísimo gusto. Compañeros del presidio, damas y caballeros, amigos de la prensa, sí están, qué bueno, porque hay que decirles amigos, porque si no luego se pone feo. A nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia. Quiero agradecer las facilidades que nos otorgó la licenciada Beristain al prestarnos este salón, Leona Vicario, para la realización de este evento, y muy particularmente al licenciado Darwin Covarrubias y a Phoebe Cantún por su entusiasmo para la misma realización. Así también quiero agradecer a nuestro patrocinador Winjets Ferry y Winjets Café por el magnífico coffee break que tenemos, supongo que ya lo probaron y por ahí ojalá nos den su opinión de qué tal está este café. En la ASEPROC somos una asociación sin fines de lucro, estamos comprometidos con la seguridad laboral y la protección civil. Agrupamos profesionales multidisciplinarios en las áreas de docencia, biología, jurisprudencia, ingeniería, arquitectura, electricidad, mecánica
y especialidades en incendios, materiales peligrosos, riesgólogos, vulcanólogos, seguristas e higienistas, entre otros. En la asociación tenemos como uno de nuestros objetivos coadyuvar con empresarios, comunidad y gobierno en materia de la prevención de temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y la protección civil. Actualmente seguimos haciendo esfuerzos en conjunto con diversas entidades públicas y privadas, para lo cual hemos establecido convenios de colaboración con colegios de profesionistas, cámaras empresariales, asociaciones afines, dependencias de gobierno como secretarías de Estado, el caso concreto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con algunos estados y municipios y con algunas universidades, entre las que destacan por su prestigio el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación, la UNICI, la Universidad Tecnológica del Norte de Guerrero, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UCAT. Todo esto con el objetivo de generar una mayor cultura de prevención a fin de colaborar en la prevención de pérdidas con un nivel técnico de primer nivel. En la CEPROC organizamos eventos como cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados, congresos, etcétera. Yo creo que muchos de ustedes han participado en algunos de estos eventos. Todos estos eventos normalmente los diseñamos y son supervisados con el más alto nivel técnico por el comité de la asociación, el comité técnico, lo cual le da a los participantes la certeza de recibir una capacitación de alta calidad. Es interesante ver que la sociedad demanda muchos servicios, con manifestaciones, plantones, marchas, escritos y demás, pero no demanda de igual forma la protección de su patrimonio, la vida propia y la de sus seres queridos. La protección civil no es vista como un servicio básico de prevención para el desarrollo, sino como un apoyo a la emergencia, como algo que puede estar, pero como que no nos importa o no nos damos cuenta de que sea tan profesional. Nos falta pensar en la protección civil como un derecho. Para darnos una idea, según cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres, los fenómenos naturales registrados en el país en el 2017 generaron pérdidas económicas por 470 mil millones de pesos. Otra cifra interesante es, según estimaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cada año mueren más de 2.300.000 personas a causa de lesiones o enfermedades en el trabajo. Más de 350 mil muertes son causadas por accidentes mortales y casi 2 millones de muertes son provocadas por enfermedades vinculadas con el trabajo. Además de 313 millones de trabajadores están implicados en accidentes no mortales relacionados con el trabajo, lo cual genera daños y abstencionismo en el trabajo. La OIT estima también que anualmente ocurren 160 millones de casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Por cierto, y creo que vale la pena mencionarlo también, hoy cumplimos 34 años de las explosiones en San Juanico, en San Juanis, Guatepec. Hoy hace 34 años de esa tragedia que pues llenó de luto al país también. A veces nos han dicho que somos muy críticos. Sin embargo, siempre que generamos una crítica o a algo que consideramos que se podría mejorar, aportamos las propuestas que consideramos para las posibles soluciones. Así también consideramos que hay personas u organizaciones que merecen se les reconozca el esfuerzo y la dedicación en la prevención de pérdidas, por lo que creamos el premio Ramazzini Carvalho. Este premio que entregamos año con año es otorgado a aquellas personas u organizaciones que han demostrado de manera fehaciente un desempeño destacable en el sector al que pertenecen en materia de seguridad y salud en el trabajo y o protección civil. Desde el punto de vista de ASEA legal, económico, social, tecnológico, reducción de accidentes, estandarización, inversiones o sistematización, entre otros. El otorgamiento no implica bajar la guardia, por lo que los instamos a seguir con esta trayectoria de lo que han logrado y han seguido haciendo. Este premio lleva el nombre en honor a dos precursores: el italiano Bernardo Ramazzini, considerado el fundador de la medicina del trabajo,
cuyo estudio de las enfermedades profesionales, las leyes de accidentes del trabajo y la promoción de medidas de protección para los trabajadores alentó el inicio de la seguridad industrial y escribió el primer tratado sobre las enfermedades de los trabajadores, que contenía el análisis de 53 profesiones. Y por otro lado, al estadista portugués Sebastião de José de Carvalho y Melo, más conocido como el Marqués de Pombal, primer ministro del rey José I de Portugal, Lisboa fue sacudida por un violento sismo el 1 de noviembre de 1755, con una intensidad estimada de 9 puntos en la escala de Richter. La ciudad fue devastada por el terremoto y afectada por el maremoto y los incendios que siguieron. Carvalho trató inmediatamente de reconstruir la ciudad, de ahí la famosa frase, y ahora se entierra a los muertos y se da de comer a los vivos. A pesar de esta desgracia, Lisboa no se vio afectada por epidemias, y antes de que pasara un año ya estaba reconstruida. Se rediseñó la ciudad por un grupo de arquitectos con la directriz expresa de que fuera capaz de resistir terremotos futuros. Carvalho realizó una importante contribución para la sismología, elaboró una encuesta en la que preguntaba cuestiones como si los perros y otros animales se habían comportado de modo anómalo poco antes del terremoto, si el nivel de los pozos había subido o bajado en días previos al sismo, o el número y tipo de edificios que habían sido destruidos. Estas preguntas permitieron a los científicos reconstruir el evento con una mayor exactitud posible y marcaron el nacimiento de la sismología moderna como una ciencia. Este año vamos a entregar 4 premios. El primero es a una estación de radio por internet, la cual cuenta con el primer programa dedicado exclusivamente a la protección civil, a la gestión integral de riesgos y a la seguridad ocupacional. En el concepto entró en funcionamiento el 5 de agosto del 2015 con el programa denominado Epicentro, el cual se transmite de lunes a sábado desde diferentes estados de la República, Colombia y Ecuador. Radio Epicentro puede ser escuchado desde cualquier parte del mundo, teniendo mayor presencia en más de 15 estados de la República Mexicana, en 7 países del continente americano, y durante la transmisión del programa Epicentro Radio es a nivel global. Es una organización líder de difusión voluntaria especializada en comunicación y promoción del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030 en los temas de resiliencia, gestión integral de riesgo, cambio climático, seguridad integral y avances científicos, manteniendo a nuestra audiencia informada en estos tópicos. La iniciativa de Radio Epicentro recibe el premio hoy el licenciado Héctor Paz Díaz, director general de Radio Epicentro. Por favor, Héctor. Ya se lo llevaron, Héctor. Muy buenas tardes a todos. Este premio lo quiero agradecer principal a todos los radioescuchas que tenemos en más de, ya durante 3 años, más de 44 países a nivel mundial, pero en especial a más de 84 personas que están atrás de los 11 capítulos de Epicentro y que hacen posible que la información en protección civil, en seguridad y salud en el trabajo, en resiliencia,
lleguen a cada una de las personas. Algo estamos haciendo bien, ¿qué es? No lo sé. Pero lo que nos interesa es que todas las personas tengan la información y sepan qué hacer en una situación de desastre. Muchas gracias. El siguiente premio es por la investigación, sistematización de proyectos, procesos de reducción de riesgos de desastres, resiliencia urbana, evaluación y análisis de desastres ocurridos, construcción social del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, gestión de riesgo y continuidad del negocio, educación y pedagogía para la gestión del riesgo, formación, liderazgo y resiliencia de las normas ISO 22301, 31000 y 31010, gestión del riesgo de desastres, enfoques, normatividad y modelos aplicados, evaluación del riesgo de desastres, planificación con enfoque de gestión del riesgo de desastres, desarrollo local y gestión del riesgo, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo con enfoque diferencial, continuidad del negocio y relación con el entorno. Recibe el premio Soluciones Resilientes SAS de Colombia, el ingeniero Henry Peralta Bultaca, su director general. ¿Sería posible que nos bajaran un poquito el aire acondicionado? Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primera instancia, pues agradecerles a la presencia de ustedes acá a la mesa directiva de este evento, a CEPROC por la nominación y este reconocimiento que para mí es un reconocimiento al trabajo que hemos venido desarrollando, no solamente como una iniciativa empresarial relacionada con la resiliencia, sino con los retos que hay por delante en términos de lo que es la protección civil y la gestión del riesgo de desastre, y específicamente como promotores y evangelizadores de la resiliencia, un enfoque y un concepto que se ha puesto de moda, pero que debería ser parte de las políticas públicas. Nuevamente agradecerles a todos ustedes, me honra estar aquí en su país, que es muy lindo, y bueno, continuaremos trabajando para que la resiliencia se convierta en una oportunidad para todos, para hacer territorios sostenibles y resilientes. Muchas gracias. La revista, que en 1999 nace como una asociación civil, la revista INCIDE, en el 2007, que es una asociación también sin fines de lucro, con una personalidad jurídica propia que promueve la coordinación de cada una de las instituciones gremiales y académicas relacionadas con el sector de la construcción y sus ramas afines, cuyo fin es contribuir en las políticas que generen el desarrollo sustentable de Hermosillo, Sonora y México, pugnando por la gestión integral de riesgo, la participación ciudadana, la transparencia, el combate a la corrupción, el derecho humano y el equilibrio armónico económico y social. Va a recibir el Consejo INCIDE, Sonora, México, el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo. Recibe el ingeniero Guillermo Moreno Ríos, presidente de la asociación.
y sobre todo estamos muy honrados en ambos nombres de toda la organización. Estamos conformados por todos los organismos empresariales, colegios de profesionistas, institutos académicos, trabajando en pro de la generación de políticas públicas. Y este reconocimiento que recibimos muy honrados, Gonzalo, fortalecen las acciones locales que estamos haciendo cada uno en nuestros estados. Es muy importante que se vea y que se reconozca el trabajo que estamos haciendo en las diversas entidades del país. Es muy importante cuando se habla de gestión integral del riesgo, y como se dice regularmente, que el riesgo es socialmente construido, no son desastres naturales, sino es un desastre socialmente construido. Siempre hemos evocado desde este consejo y hemos trabajado en tres ejes principales que debemos de atacar. Uno de ellos es la corrupción, otro de ellos es la ignorancia y el otro es el tema de la indiferencia. Creo que son tres elementos fundamentales y en los que hemos estado trabajando desde el INCIDE para que esto, revertir estos procesos, porque esos verdaderamente son los males que generan los desastres. No son los fenómenos naturales, sino la indolencia de nosotros como seres humanos. Muchísimas gracias, agradecemos de nueva cuenta. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, Emilio. El siguiente premio, y estoy seguro que cualquier persona que se dedica a la protección civil o a la prevención de pérdidas en el mundo ha leído cuando menos una de sus publicaciones. Doctor en Geografía Económica de la Escuela Económica y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra, ha sido profesor investigador de la Universidad de Londres, el Politécnico de Middlesex, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, la Universidad de Costa Rica, el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Fue miembro fundador de la Red de Estudios Sociales de la Prevención de Desastres en América Latina, la RED. Actualmente es coordinador del Programa de Investigación sobre Riesgos y Desastres de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, de San José de Costa Rica. Coordina el proyecto sobre gestión local y de riesgo de adaptación al cambio climático financiado por la UICN. Especialista en desarrollo urbano y regional, tiene 20 años de trabajar el tema de riesgos y desastres. Tiene más de 100 artículos, incluyendo más de 50 libros, capítulos sobre el tema de los riesgos y desastres. Y ha impartido cientos de conferencias internacionales en 36 países de América Latina, Europa, África y Asia. Ha sido consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Cruz Roja Internacional, de GTS Alemania, de la OFDA AID, de EU ECO y otros. Fue vicepresidente del Comité de Investigaciones sobre Desastres de la Asociación Internacional de Sociología y miembro del Comité Directivo de la Sociedad Interamericana de Planificación y del Comité de Amenazas de la Unión Geográfica Internacional. Hoy día es miembro del Comité Internacional de Investigación sobre Reducción de Riesgos de Desastres, del Consejo Internacional de Ciencias y del Consejo Internacional de Ciencias Sociales a nivel mundial y para América Latina y el Caribe. Investigaciones: durante los últimos 30 años ha coordinado proyectos de investigaciones nacionales y regionales sobre los siguientes tópicos: Desarrollo regional en la península de Yucatán, aquí nos tocó, en México; desarrollo industrial y el problema regional en México también; irrigación y cambio socioeconómico en América Latina, políticas regionales y políticas nacionales de desarrollo económico en México; un análisis del desarrollo en las investigaciones urbanas y regionales también en México; redistribución espacial de la población en América Central, mercados del trabajo y la dinámica del desarrollo urbano bajo condiciones de crisis económica en Honduras, Costa Rica y Nicaragua; movimientos sociales regionales en Costa Rica, desastres y zonas de riesgo en América Central, opciones de prevención y mitigación y respuesta y reconstrucción después del terremoto de Limón en Costa Rica; en comunidades urbanas en América Central, de vulnerabilidad en desastres y opciones de prevención y mitigación; análisis del rol de las agencias internacionales en la prevención de desastres en América Latina. Tiene más de 70 publicaciones académicas en temas relacionados con los riesgos y los desastres.
recibe el premio el doctor Alan Label y lo recibe él mismo. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. ¿Ya? ¿Se escucha? ¿No? Bueno, muchas gracias, muy buenos días, gracias por su presencia, la presencia de los miembros de la mesa. Y muy brevemente, porque se puede decir mucho por un honor tan grande que le hace a uno, solamente dos cosas voy a hacer. Me da un gustazo, muchísimo gusto, recibir un premio en México, que es mi país. Yo, mi tesis doctoral lo hice sobre México en 1968 a 70. Viví aquí 8 años y siempre lo llevo en mi corazón y siempre acepto invitaciones a volver. Y el segundo es, bueno, hace PROC, por, y sus socios por el honor que me hacen, y bajo el nombre de un premio que lleva a los dos autores intelectuales de la idea, que reúnen un concepto integral del riesgo. No es riesgo de desastre, ni es riesgo de salud, es un concepto más integral de riesgo que estamos manejando por el título que se da al premio. Y ese da mucho gusto porque ese es el camino para el futuro. Es una versión integral e integrada del riesgo y no uno separado en componentes distintos. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Bien, continuando con el orden del día, también en este acto protocolario, en esta bonita mañana del 19 de noviembre del año 2018, quiero destacar también la presencia, la distinguida presencia de varios de nuestros invitados especiales, al licenciado Pablo Hilario Alcocer Góngora, consejero nacional de la Concanaco. Bienvenido. También se encuentra entre nosotros el maestro Enrique Tapia Padilla, presidente de Coparmex de la Riviera Maya. Muchas gracias. Por supuesto, también se encuentra entre nosotros el licenciado Pedro Frank Martínez, consejero de la Canaco y presidente del Club Rotary International aquí en Playa del Carmen. Bienvenido. También tenemos la honrosa presencia de la licenciada Alma Giovanna Franco Cervantes, consejera de la Canaco Servitur Playa del Carmen. Bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje otorgado por el doctor Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas. Adelante. Muy buenos días
todos, a todas. Perdón. Saludo con mucho afecto a la licenciada Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo del Gobierno de Quintana Roo, quien tiene en este evento la representación personal del gobernador de Quintana Roo. También saludo con mucho afecto al ingeniero Gonzalo de la Peña Villarrica, presidente de la ACEPROC. Saludo al licenciado David León Romero, encargado del equipo de transición del presidente electo, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para la Coordinación Nacional de Protección Civil. Doctor Alan Label Mitchell, es un honor haber compartido este momento, un gran maestro para todos los que nos dedicamos a la protección civil, a la gestión integral de riesgos de desastres. Es un honor tenerlo aquí con nosotros, junto con Henry Peralta Buritacá, experto en resiliencia. Saludo al licenciado Jesús Cepina Trejo, diputado, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Quintana Roo. A mi amigo Jorge Mier y Terán, titular de Protección Civil de Tabasco, distinguidas personalidades del Presidium. Saludo con mucho afecto, principalmente a los colegas, hombres y mujeres que conforman las unidades internas de Protección Civil, demás miembros de la CEPROC, representantes de cámaras, colegios, empresas, academia. Así es la protección civil, es un sistema. Quiero compartir con ustedes dos cosas en esta honrosa oportunidad de dirigir unas palabras. Desde hace ya algunos años hemos venido trabajando hombro con hombro con la CEPROC para fortalecer las capacidades, para revertir también ese proceso mal llamado de desastres naturales, que en todo caso son socialmente construidos, y que estamos construyendo socialmente la prevención, una nueva forma de pensar, que es el legado del doctor Alan Label Mitchell, una nueva forma de pensar para generar desarrollo. Y en ese sentido hay un compromiso como Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas. En breve suscribiremos un convenio de coordinación y colaboración con la CEPROC para que aquí en Quintana Roo se cuente con una sede de la Escuela Nacional de Protección Civil, respetando toda la normatividad de la Secretaría de Educación Pública Federal. Esta Escuela Nacional de Protección Civil, que está funcionando en Chiapas, tiene dentro de su oferta educativa cursos, diplomados, la Tecnicatura Superior Universitaria, licenciatura en Protección Civil, la maestría y el doctorado. Es muy importante ampliar las fronteras del conocimiento para avanzar en este sentido, garantizar que los esfuerzos hacia el desarrollo no se vean interrumpidos por fenómenos naturales. Y bueno, reconocer que este evento es muy importante para estimular los esfuerzos que se vienen haciendo desde la iniciativa privada, desde el gobierno, los tres órdenes de gobierno y desde la academia. Agradezco mucho la oportunidad y convoco a que sigamos trabajando juntos como Sistema Nacional de Protección Civil y que en breve, en la nueva administración, habrá una evolución hacia adelante para el fortalecimiento de las capacidades de lo que se conocerá en su momento en esta materia. Muchas gracias, muy buenos días. Muy emotivas palabras que nos acaba de otorgar el licenciado Luis Manuel, el doctor Luis Manuel García Moreno. También quiero destacar la, tome asiento por favor, la distinguida presencia de invitados especiales también que se encuentran entre nosotros, al regidor Nery Martínez, si nos hace el favor, muchas gracias regidora. También regidor Vladimir Montejo, muchas gracias. Nuestra directora de Desarrollo Social, Deyanira Martínez, muchas gracias.
así como también a empresarios de este sector de protección civil, como es la empresaria Georgina Reséndiz Camarillo. Bienvenida. Gracias. El empresario David Novelo Leal. Muchas gracias. Y el empresario Simón Villarreal. Muchas gracias, señor. Bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje del licenciado Adrián Martínez Ortega, director estatal de Protección Civil. Bueno, no pudo estar presente por cuestiones ajenas a su voluntad. Por lo tanto, vamos a escuchar también, dentro del orden del día, el mensaje del doctor Enoel Isaías Pérez Cortés, delegado federal del trabajo en el estado de Quintana Roo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Honorable Presidium, para no reiterar la presentación de cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos este día. Mi amiga Catalina Portillo, representante personal de nuestro señor gobernador, representante personal en materia de protección civil del presidente constitucional de México electo, Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo La Peña, medios de comunicación, compañeros todos, coordinadores de protección civil de distintos estados que nos acompañan. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme en esta importante materia que tiene mucho que ver con el sector empresarial, el sector laboral, los riesgos de trabajo, los accidentes que han venido sucediendo y sucederán en materia del trabajo, porque es una constante la atención que se debe tener en este rubro. Y esta Asociación de Protección Civil y Seguridad y Salud en el Trabajo tiene mucho que ver en este tema. Por eso la importancia de este tipo de eventos. Lo más importante, se ha mencionado, es tener mucha información del tema, y coincido con ello. El trabajador, el ciudadano que no es informado en esta materia, sucederán los riesgos que hemos venido observando en lo largo de nuestra vida. Los que saben, y los que saben mucho en este auditorio, saben que la protección civil empieza en nuestro hogar, y es lo que he venido repitiendo en muchos eventos que hemos tenido en materia laboral con las empresas. Acabamos de concluir una semana estatal de seguridad y salud en el trabajo. Hace unas semanas hubieron más de 300 eventos en todo el estado, grupos empresariales que ahora ya hacen su semana de seguridad y salud en el trabajo e incluyen la materia, por supuesto, de protección civil, han venido viendo disminuidos los riesgos laborales, porque las empresas que toman atención en este tema reducen sus riesgos laborales hasta un 75%. ¿Y de qué sirve esto? Pues la inversión del empresario se multiplica porque hay mayor productividad. El hecho de que no haya muchos accidentes, eso implica menor inasistencia de los trabajadores, menor número de incapacidades. Y aunado esto con la capacitación, la productividad en los centros laborales se incrementa. Esa es la importancia de la materia de protección civil, es la importancia de las normas oficiales mexicanas en materia laboral, que bueno, ustedes sabrán que hace una semana se autorizó, se aprobó en el mes de octubre, la norma 035 sobre bienestar emocional, factores psicosociales que afectan al trabajador, entrará en vigor hasta el 2019. Pero ya es una ley, sería norma oficial mexicana número 035, ya tenemos 43 normas oficiales mexicanas, y con esto se cuidará ese dolor de cabeza que tiene el trabajador o que le sucede mágicamente cuando entra a su centro laboral, y cuando sale del centro laboral ya no le duele la cabeza, esos dolores musculares, esos problemas que viene acarreando y que luego después lleva a su hogar, los problemas en el trabajo, los problemas con compañeros de trabajo, el acoso laboral, el famoso mobbing, el acoso sexual que se da en los centros laborales, todos estos factores que afectan el desarrollo del trabajador, el desarrollo del ciudadano, y que a la postre pueden acaecer incluso en las famosas colitis, gastritis,
problemas estomacales, muchos tipos de problemas que esta norma 035, después de más de 4 años de trabajos, de foros, de consensos en el sector salud, en el sector empresarial, organismos internacionales, se logra generar esta norma número 035. Tomémonos en cuenta, el sector empresarial, vayámonos preparando para ese tema tan importante, que es el tema de la salud mental del trabajador y que hoy en día es una realidad aquí en nuestro país. Muchas gracias por esta invitación, Gonzalo. Este premio viene a contribuir en el reconocimiento a ciudadanos, no solo mexicanos, no solo quintanarroenses, y que esperemos que continúe dándose, porque el ser humano necesita ser reconocido. Toda labor humana necesita ser reconocida para que vayamos contagiando a todo ciudadano para hacer las cosas mejores en nuestro país. Y con esto concluyo. Si quieres que nuestro país mejore, tienes que hacer tú las cosas mejor. Las cosas no suceden porque alguien las diga, sino porque te levantas cada día y deseas ser mejor y deseas que tu familia sea mejor. Muchas gracias, muy buenos días y muchas felicidades. A continuación, escucharemos el mensaje de la licenciada Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social y representante. Bien, perdón. Escucharemos el mensaje del licenciado David León Romero, encargado del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. Primero que nada quisiera agradecerte, Gonzalo, a ti y a la asociación por esta invitación que me hicieron, que Gonzalo dice que me la hizo a bote pronto, pero yo le quiero decir a Gonzalo que yo no le estoy haciendo ningún favor a nadie al estar acá, sino es una obligación de las instituciones de gobierno atender al llamado de la sociedad civil organizada y no organizada en el momento que sea. Yo te agradezco mucho que me des la oportunidad de estar acá, Gonzalo, y gracias a la asociación. En segundo lugar, quiero saludar a los especialistas que están aquí reunidos, a las autoridades, especialmente a la licenciada Catalina Portillo, que representa aquí al ciudadano gobernador. Por supuesto, especialmente al doctor Alan, que nos honra con su presencia en el Presidium como uno de los galardonados, y especialmente a cada una de las personas que se encuentran aquí entre los asistentes. En segundo lugar, me gustaría felicitar especialmente a cada uno de los acreedores de este premio, a Epicentro, por supuesto, por su labor desde la radio, al Grupo Incide, desde Hermosillo, Sonora, a Soluciones Resilientes y a un maestro de todos nosotros, el doctor Alan, que fue uno de los galardonados el día de hoy. Para el señor presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como ustedes bien saben, un hombre del sur de México, nacido en Tepetitán, una pequeña comunidad del municipio de Macuspana, Tabasco, de 1.500 habitantes. La gestión integral del riesgo y la protección civil son temas de altísima prioridad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque es un hombre que nació y creció en un estado como Tabasco, que presenta condiciones geográficas especiales, riesgos muy importantes, y además de esto, el señor presidente electo crece en las márgenes de un río, el río Macuspana, en ese mismo municipio. Por ello, para este equipo de transición resulta fundamental
la gestión integral del riesgo de desastres y las labores de protección civil. Particularmente quisiera yo abundar en tres elementos que para mí y para el equipo resultan prioritarios. En un primer momento, poder disminuir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país, la pobreza que tanto lastima a nuestro país, ha acrecentado de manera importante los riesgos en la población. Entonces, uno de los compromisos más importantes que tiene el señor presidente y su equipo es la de poder luchar contra la pobreza y lograr niveles de bienestar que permitan que toda la población encuentre mejores niveles de vida y con ello mejores oportunidades. Creo particularmente que si logramos a través de estos proyectos prioritarios del señor presidente y de la participación de todos eliminar la desigualdad, podríamos también generar mejores condiciones de gestión integral de riesgos. En un segundo lugar, un tema muy importante es lograr que esta política sea una política transversal, es decir, que la gestión integral de riesgos, con la participación de los tres sectores, el sector social, el sector privado y el sector público, logremos consolidar una política transversal. Es decir, este no es un tema solo de un eje, este no es un tema de solo un sector. La gestión integral de riesgos de desastres debe estar presente en todos los sectores que componen la administración pública y todas las actividades que tienen las sociedades en este modelo de gobernanza, donde solo a través de la participación de todos podremos vencer los retos que presenta el país. Y por último, un elemento que considero que ha elevado muchísimo el riesgo en la población, que es la corrupción. La corrupción es un elemento que ha dañado profundamente a nuestro país. Y en esta materia particularmente, la corrupción se refleja de inmediato. Cuando nosotros comenzamos con labores de prevención, nos damos cuenta que la corrupción está presente. Tenemos que erradicar la corrupción. Y la corrupción no es un elemento presente solamente en el servicio público. La corrupción, desafortunadamente, está presente en muchos espacios. Debemos de generar una cruzada nacional en contra de la corrupción. Yo estoy seguro que si logramos abatir la desigualdad, terminar con la corrupción en el país e integrar esto como una política transversal, lograremos extraordinarios resultados. Por último, quisiera yo reconocer, y no solo reconocer, sino invitarlos a que continúen trabajando desde donde lo están haciendo en esta materia. Dice mucho de ustedes el que en un lunes como el día de hoy estén acá presentes para atender un evento de esta importancia. Esto habla del compromiso que ustedes tienen con su país, con su comunidad y particularmente con sus familias. No lo dejen de hacer. El mandato que tenemos hoy en el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es el de estar cerca de ustedes. Y particularmente haremos todo nuestro esfuerzo por hacerlo, por estar aquí, por estar en todos aquellos espacios donde nos inviten, siendo corresponsables de esta gran tarea. Obviamente algunos tenemos más responsabilidad que otros, pero si logramos la participación de todos, estoy seguro que lograremos extraordinarios resultados como país. Por último, sin escandalizarnos, sin acelerarnos, tal vez no es, este no es, es, este es un público que ya está muy acostumbrado a esto, pero la invitación es a prepararnos para lo peor, es decir, estar 100% preparados y listos para el peor escenario, deseando desde el fondo de corazón que venga lo mejor para todos nosotros y lo mejor para nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.
Le vamos a solicitar al licenciado... Pueden tomar asiento, por favor. Le solicitamos al licenciado Juan Carlos Beristain Navarrete, director del DIF municipal, quien viene en representación de la presidenta municipal, la Westeri Beristain, que nos obsequie unas palabras. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero darles una cordial bienvenida a todos nuestros invitados a esta su casa. Quiero decirles que la presidenta les manda un cordial saludo. Esto es de vital importancia para todos nosotros. La mayoría de los riesgos que se corren por los ciudadanos muchas veces son desde nuestras casas. Es por eso importantísimo la transversalidad que acaba de decir nuestro amigo David. Todos debemos de estar con ese chip, cuidarnos a nosotros mismos, estar preparados hasta físicamente nosotros, porque para poder ayudar a alguien tenemos que estar en condiciones de poder resguardar a la gente que nos rodea, a la persona que está discapacitada, al menor de edad, hacer nuestro plan en cada una de nuestras casas. Y desde luego es importante que la corrupción se acabe, como bien se menciona. Es vital que cuando nosotros entramos a una casa que no cumple ni siquiera con las medidas reglamentarias, estamos viendo que allá hubo una corrupción, en donde hay hacinamiento, en donde hay todos estos riesgos, en donde no podemos pensar cómo poder evacuar a una familia que vive en 35, 40 metros cuadrados, una familia de más de 6, 7 personas que viven en una vivienda de estas magnitudes. Por eso es importante que todos, desde el nivel personal, individual, actuemos siempre con esta transversalidad. Desde luego, quiero felicitar a todos los galardonados. Les doy las gracias por estar aquí, por haber escogido este paraíso para poder venir a recibir este premio. Se los agradecemos infinitamente, más a las personas que vienen desde fuera. Desde luego, un cordial saludo a nuestro gobernador y a nuestro próximo jefe de gobierno, a través de nuestro compañero David León. Y por último, agradecerles a todos y cada uno su presencia. Y desde luego me da mucho gusto saludar a los bomberos que veo ahí atrás. Son parte esencial de este proceso. Veo con gusto a el ingeniero Argüello, que es parte del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, que es vital para esta situación de cómo desarrollar una ciudad, ¿sí? La ciudad es importante. La falta de planeación en una ciudad es básica para esto. Y así como la compañera de Desarrollo Social, también cada una de las familias que visitamos, en los riesgos de los niños quemados, los riesgos de los niños que viven en situaciones de abandono, las largas horas de trabajo que tenemos que tener los padres fuera de nuestro hogar y los niños de la llave, y llegar hasta los problemas de alimentación. Ahorita prácticamente podemos ver un cambio drástico en la alimentación que estamos teniendo, que eso también produce un problema de riesgo para todos nosotros. Gracias y bienvenidos.
Por supuesto que también, muchas gracias, pueden tomar asiento. Por supuesto que también se encuentran entre nuestros invitados especiales el ingeniero Sergio Argüello del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros, pueden tomar asiento, gracias, el empresario Marcos Olvo del sector de Protección Civil. Muchas gracias. A continuación le vamos a solicitar a la licenciada Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social aquí en el Quintana Roo, que nos obsequie unas palabras en representación también del gobernador Carlos Manuel Joaquín González. No hay fórmula secreta para el éxito. Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores. Colin Powell. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Saludo al licenciado Juan Carlos Beristán Navarrete, quien acude el día de hoy en representación de nuestra amiga, la presidenta Laura Beristán, del Ayuntamiento de Solidaridad. Muchas gracias y también gracias por ser anfitrión. Bienvenido al estado de Quintana Roo al licenciado David León Romero, encargado del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para la Coordinación Nacional de Protección Civil. Gracias también por sus conocimientos. Saludo con mucho afecto a mi amigo, al diputado Jesús Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de la 15ª Legislatura. Gracias, Chucho. Al ingeniero Gonzalo de la Peña, presidente de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil de la Asociación Civil ASEPRO, gracias por su invitación y también gracias por generar este tipo de eventos, sobre todo estas conferencias y el aprendizaje que tenemos que tener en esta rama. Muchas gracias, Gonzalo. Saludo a mi amigo, al doctor Enoel Isaías Pérez Cortés, delegado federal en el trabajo en el estado de Quintana Roo. Enoel, como siempre, un placer. Y además agradecerle, dentro de él 5 años que tiene dentro del gobierno federal, siempre ha habido una buena amalgama y sobre todo hemos trabajado dentro del sector público laboral acciones contundentes para el estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Enoel. Al licenciado Jorge Mier y Terán, coordinador estatal de Protección Civil del estado de Tabasco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al doctor Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil del estado de Chiapas, gracias por visitarnos. Al licenciado Darwin Manuel Covarrubias Góngora, director general de Protección Civil de Solidaridad. Al ingeniero Octavio Alboros Sol, vicepresidente de ASEPRO, bienvenido. Y con mucho afecto, todo mi reconocimiento y admiración para el doctor Alan Michel, especialista en protección civil y, como dice su personificador, maestro de todos. Gracias, Alan. Saludo también con mucho afecto a los regidores del Ayuntamiento de Solidaridad que nos acompañan el día de hoy, a los empresarios, a Coparmex Riviera Maya, Canaco Servitur Playa del Carmen, al Colegio de Arquitectos, a los amigos de la Cruz Roja que están presentes, también a los compañeros de Protección Civil, a los bomberos y también a todos ustedes que son expertos en Protección Civil, a los medios de comunicación. Cuando se habla de éxito profesional, tenemos que hablar de muchos factores indispensables para que este se haga una realidad. Entre lo más destacado están la disciplina, la perseverancia, la pasión por lo que se hace, la ambición y algo de perfeccionismo. La seguridad y salud en el trabajo va de la mano con la protección civil porque implica un alto sentido de responsabilidad
mismo que debemos, como comentaba Juan Carlos, asumir entre todos y cada uno frente al desafío que supone los accidentes, los desastres para nuestras vidas y sobre todo el desarrollo y la prosperidad de la sociedad y del Estado, que sí nos causa gran perjuicio. Y esto está vinculado con cada una de las acciones que podemos realizar para su prevención. Es un honor estar nuevamente en esta entrega de Premio Ramassi Ancarvalho, donde se reúnen las personas y organizaciones que se han destacado tanto a nivel local, nacional como internacional en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo y también de protección civil. En este contexto, es grato atestiguar que en esta ocasión fueron 4 los galardonados, porque eso nos demuestra el interés en este tema y nos identifica en lo relativo a la prevención de accidentes en cualquier espacio de nuestro entorno social y laboral. Por tal motivo, reciban el reconocimiento del gobernador Carlos Joaquín, quien en su gobierno prevalece la premisa de realizar acciones en materias de seguridad y salud para tener también trabajadores seguros y empresas responsables. Reconocemos a la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil en su calidad de organizadores de este magno evento y en especial a Radio Atogapan Epicentro de la Ciudad de México, al Consejo INCIDE, Asociación Civil de Sonora, México, gracias también por acompañarnos en Quintana Roo, así como a Soluciones Resilientes del país hermano de Colombia y al doctor Alan, por supuesto, una eminencia en la investigación a nivel internacional. Agradecemos a todos ustedes la designación otorgada a nuestro bello estado de Quintana Roo para realizar esta premiación y el ciclo de conferencias que se impartirán en este recinto. Tengan la certeza que disfrutarán de la hospitalidad y atenciones que nos identifican a cada uno de los quintanarroenses. Segura de que lograrán nuevamente sus objetivos propuestos, les deseo hoy y siempre el mayor de los éxitos, recordándoles que el esfuerzo que realizamos bien lo vale por la seguridad de miles de personas y familias de nuestra sociedad. Enhorabuena a todos los participantes, muchas gracias y disfruten Quintana Roo. Bien, muchísimas gracias por ese emotivo mensaje. Si gustan tomar asiento. Continuando con el orden del día, a continuación lo que sigue es el ciclo de conferencias. Por tal motivo, si los integrantes del presidium y si su agenda se los permite, los invitamos a que pasen aquí al frente para dar inicio con el ciclo de conferencias. Adelante. Perdón, les voy a solicitar, no se muevan los integrantes del presidium. Los amigos de Colombia me pidieron una intervención de 30 segundos para algo que van a hacer. Y también después les agradecería pues una foto de grupo con todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, con la venia de la asociación y el permiso, quisiera aprovechar esta oportunidad para, en nombre de la Sociedad Colombiana de Profesionales de Gestión Integral del Riesgo, recientemente creada, precisamente a raíz de los grandes ejemplos que, como colegios, ustedes aquí en México han desarrollado. Vengo como emisario de la sociedad,
para entregar un reconocimiento especial a nuestro maestro Alan Lavell. Este reconocimiento, que es el primer reconocimiento que la Sociedad Colombiana de Profesionales en Gestión Integral del Riesgo entrega, se denomina Huasicama, por el cual se otorga el reconocimiento Huasicama Guardián del Territorio al doctor Alan Lavell como un homenaje por sus importantes aportes y desarrollo investigativo en materia de gestión integral del riesgo de desastres en procura del mejoramiento de las condiciones territoriales y de sostenibilidad y resiliencia. ¿Pero qué significa Huasicama? Que en lengua inga pertenece a la familia lingüística quechua y la palabra Huasicama significa guardián del territorio y según sus propios hablantes hace referencia a quien dedica su vida y obra a cuidar el territorio en aplicación extendida de la geografía, haciendo la referencia a personas y organizaciones que en cualquier lugar del planeta procuren esta misión. Entonces, en nombre de la Sociedad Colombiana de Profesionales de Gestión Integral del Riesgo, hago entrega del reconocimiento Huasicama a mi maestro Alan Lavell. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, pues emotivas distinción. Les pedimos si pueden pasar por favor al frente. Antes de pasar al frente para la fotografía del recuerdo de este acto protocolario tan importante. Los galardonados, si pueden subir, por favor, al frente. A ver, el público en general, si puede también. Si nos hacen favor, por favor, de acompañarnos aquí al frente para tomar una foto de grupo y subirla a las redes y poderla presumir de que nos acompañaron el día de hoy. Al fin los bomberos ya nos dieron permiso de que sí podemos tomar la foto. Thank you.
Sí, sí. Si toda la gente que nos acompaña, por favor, se pueden poner de pie para que podamos tomar la fotografía. Les pedimos de favor a todos los que nos acompañan, si se pueden acercar, para que pudiera salir en la fotografía. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y así como hemos terminado también con la entrega de los premios, como siguiente número vamos a tener la presentación, la ponencia del ingeniero Henry Peralta desde Colombia, Soluciones Resilientes, que nos va a estar compartiendo ya un tema, un taller. Vamos a iniciar el ciclo de conferencias con esta presentación a cargo del ingeniero Henry Peralta.
Les recordamos también que en este momento se está transmitiendo la entrega de los premios a través de Radio Epicentro, por Facebook y por Radio TuneIn. Entonces, si los quieren seguir o si lo pueden compartir con sus colegas interesados en este tema, les invitamos a que lo puedan hacer o después también dar un refresh a los temas que se van a impartir el día de hoy. Se están transmitiendo en vivo por Radio Epicentro. Thank you.
Seguimos transmitiendo en vivo, así que agradecemos que ya puedan tomar sus lugares. Y tenemos la participación del ingeniero Henry Peralta, que nos estará compartiendo el primer taller del día de hoy. Pueden regresar a sus lugares, por favor. Parte acá. Sí. Ahora ya. Fíjate que el sol ahora bajó allí. No. Okay. Bueno. Sí. Por lo menos me dice. Bueno, vamos a empezar. Nos acomodamos, por favor, para iniciar la conferencia. Peralta. Bueno, vamos a empezar. Los invito a que tomemos asiento para dar inicio a este ciclo de conferencias. Yo voy a iniciar con un primer tema y luego estaremos con el maestro Alan Lavelle.
finalizaremos con ponerle el ciclo. Bueno, buenos días nuevamente, buenas tardes ya. Bueno, ya van a ser buenas tardes. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, mi conferencia se ha denominado La resiliencia, puente entre el riesgo y el desarrollo. ¿Sí? Y les quiero contar una historia porque esta conferencia está diseñada de manera particular. ¿Sí? Y esta conferencia es un homenaje a maestro Alan Lavera. Y a todos aquellos que han hecho posible que durante más de 36 años estén habiendo o estén sucediendo cambios y se hayan roto paradigmas. Y esta conferencia está orientada a eso. Desde que recibí hace 2 meses la nominación para el premio, me puse a pensar cuál sería la mejor manera de llevar esta conferencia. Y entonces, todos los días pensaba, decía, ¿cómo la voy a diseñar? ¿Cómo la voy a presentar para que realmente pueda lograr un impacto en todos nosotros? Y resulta que solo hasta ayer, anoche, pude lograr terminar la conferencia. Y esta conferencia va a partir en el futuro. O sea, la voy a presentar desde el futuro. Porque está asociado a un sueño que tuve. ¿Sí? Año 2050. Nos vamos a colocar en el año 2050. ¿Sí? Año 2050. A punto de cumplir mis 75 años de edad. Recuerdo la frase de Ulrich Beck: el riesgo puede considerarse de 3 maneras distintas: con negación, con indiferencia o con cambio. O sea, solamente hay 3 formas distintas de entender, concebir e intervenir el riesgo: negarlo, ser indiferente o cambiar. El reto está en intervenir en unas condiciones de inseguridad que nosotros mismos hemos producido. En ese sueño que me veía yo en el año 2050, a lo largo de mi vida vi cómo por mucho tiempo la humanidad se mantuvo en un estado de negación, hablando de que los desastres eran naturales. Una forma muy sencilla de lavarnos las manos y decir, esto no es problema mío, no es problema de la planificación, sino que es un problema de la naturaleza, porque como ella no tiene la capacidad de hablar como nosotros, claro, ella se manifiesta, ¿sí? Y nos recuerda que ella existe, pero nos acordamos cuando entonces nos sentimos impactados. Hay un adagio popular que dice, Dios perdona, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. No porque la naturaleza sea mala contra nosotros, sino que la naturaleza finalmente reclama su espacio natural. Y lo natural de un desastre no es el fenómeno como tal,
o realmente. Es lo natural, es que ocurra impactos graves cuando hay una mala planificación, cuando las edificaciones se localizan donde no se debe. Lo natural que ocurra es que se afecte, ¿no? También predominó la indiferencia durante muchos años. Recuerden que estoy parado en el año 2050. Esa indiferencia que decía, yo recuerdo que cuando íbamos a algunos lugares a hablar del tema de la reducción del riesgo y hablar con gobernantes, nos decían a nosotros, díganle a esos señores del oso que no me hablen de desastres porque eso me causa mal agüero. Fíjense la una percepción de un mandatario que no le hablan de eso porque eso le generaba mal agüero, entonces nunca invirtió un dólar, un peso, precisamente para... Entonces eso tiene que ver un poco con la indiferencia. Vivimos como desde finales del siglo XX a comienzos del siglo XXI los efectos del desequilibrio y empezamos a sentirlos con mayor fuerza, ¿no? Entonces vimos o estamos viendo cómo las películas de Hollywood ya se quedaron pequeñas, se quedaron cortas, ¿no? Esas películas que nos decían las grandes catástrofes. Y ahorita que ya estamos viendo cómo generamos procesos de grandes evacuaciones. Nunca en la historia lo habíamos visto en las películas de Hollywood. Pero ahora, esa ciencia ficción ya no es tan ciencia ficción. Se ve cada vez menos. Muchos se vieron afectados, pero también otros resistieron y se fortalecieron generando aprendizajes. O sea, durante esas décadas, podemos hablar entre el año 2015 y el año 2050, muchos se vieron afectados, pero hubo muchos aprendizajes que nos permitieron al final lograr ese proceso de cambio. Las duras realidades fomentaron cambios de pensamiento y acciones. ¿Sí? Este tipo, por ejemplo, de procesos que estamos desarrollando hoy, el trabajo que hacen los colegios, el trabajo que hace INCIDE, el trabajo que hace Epicentro, el trabajo que hace la gente responsable con el tema, empezó a generar cambios. Bueno, ¿cómo vamos a protegernos a futuro? Cambios en el pensamiento de la humanidad generaron actitudes y acciones diferentes frente a la naturaleza. O sea, hubo un proceso de cambio que nos permitió generar políticas y acciones concretas, pero con un enfoque integral. La humanidad comprendió que el desarrollo no es sostenible si no considera la naturaleza. Hasta el año de 1987, el desarrollo mundial estaba enfocado simplemente al tema de explotar lo económico. Pero luego, después del 87, empezamos a entender la importancia de considerar la naturaleza como un elemento fundamental del desarrollo. Llevamos muchos años, pero durante tantos años, solamente en el año 92, en Limón, Costa Rica, profesor, un grupo de pensadores, entre ellos el maestro Alan Lavell, se atrevieron por primera vez a romper el paradigma de que los desastres eran naturales. Y hace 36 años, yo creo que más, este proceso se viene fortaleciendo. Y hoy, las políticas mundiales, las políticas nacionales empiezan a permear con un cambio. Y ese ha sido el trabajo que ha hecho tanto el maestro Alan Lavell como las otras personas que hacen parte del grupo de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina. Y los que venimos atrás, obviamente, los seguidores y los aprendices de esa forma de pensar, porque hay que empezar a cambiar esa forma de pensar. Solamente hasta el año 2004, a raíz de la ocurrencia del tsunami del Océano Índico, y coincidencialmente un mes después, se celebraba la segunda conferencia mundial de reducción del riesgo de desastres en Hyogo, Japón, se adopta y se adapta al concepto de resiliencia oficialmente por las Naciones Unidas. El marco que antecede al marco de Sendai, que es la política global, se denominó, llevaba como eslogan, aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades frente al desastre. Es decir, que desde el año 2005, por primera vez, se usa oficialmente el concepto en los documentos de Naciones Unidas. Pero solamente hasta el año 2010 empezamos a entender la importancia de ese concepto, que es un concepto que se ha puesto de moda, que todo el mundo usa, pero que igual es un concepto hasta difícil de pronunciar, ¿no? Resiliencia. A veces uno
yo he tenido que estar muchas veces delante de un espejo para poder pronunciar resiliencia de manera adecuada. Y más difícil aún entenderla porque todavía no la entendemos. La resiliencia, no se ve muy bien, pero voy a tratar de... La resiliencia tiene un origen antiguo. La resiliencia la estamos usando ahora, el concepto como tal, parece que fuera... es un concepto de moda. Si bien en castellano se considera un neologismo del derivado del inglés resilience, existen textos en latín que indican su uso antes de Cristo. En la época de Cicerón el concepto de resiliencia ya estaba. ¿Sí? ¿Y qué significaba? Se usaba en el ámbito militar. Resiliencia en la época de Cicerón, en el ámbito militar, significaba replegarse hacia los betiles. Replegarse. Vamos a, la infantería iba adelante, pero ocurría algo y decía replegarse, avanzar, replegarse y avanzar. Resiliencia proviene del verbo latín resilio, que significa saltar hacia atrás, saltar nuevamente, rebotar, chocar, caer sobre. Fíjense que la resiliencia no es un concepto estático, ni es un concepto romántico, como muchos a veces me dicen. Ah, es que tú eres muy romántico con la resiliencia. Y yo le digo... Pero es que con el romanticismo no conquistamos corazones y llegamos a generar acciones. Entonces la resiliencia no es ningún concepto romántico. Se puede quedar ahí en un poema si nosotros como seres humanos no lo aterrizamos como una estrategia para resolver los problemas de la sociedad. La resiliencia entonces, vista de esta manera, es un término que alude al dinamismo, que indica energía, movimiento y cambio. Por eso es una palabra poderosa. Gracias a la resiliencia hoy estamos aquí. Es una palabra que convoca. Es una palabra que está permitiendo o que va a permitir articular riesgo y desarrollo como temas de una misma agenda. El riesgo se ha visto por un lado, entonces cuando habla de riesgo, habla ya con el desastrólogo, con el riesgólogo. Y cuando se habla de desarrollo, habla ya con el planificador, con el desarrollista, con el ambientalista. Pero resulta que no hay una conexión. Y lo que vamos a tratar aquí de hacer es, ¿cuál es esa conexión entre riesgo y desarrollo? ¿Será que la resiliencia es el elemento que articula esos dos conceptos? ¿Sí? Expresa entonces acciones de avance o retroceso, lo contrario al estático. Denota también el fluir de la vida, el brotar, el palpitar de la naturaleza. Y si ustedes ven cómo la resiliencia, más que un concepto abstracto, es un concepto dinámico que lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos vivir, porque la resiliencia se vive. Lo vemos en la naturaleza. Aquí vemos un caracol. El cuerpo de caracol es frágil, pero su caparazón es fuerte. Lo vemos en las plantas. Las plantas generan mecanismos de dispersión de sus semillas para garantizar su supervivencia. Y lo vemos en las aves. A veces uno dice, no, pues es... Bueno, hay aves que vuelan en B, pero estas vuelan en conjunto. Si ustedes ven aquí, ¿qué ven aquí? ¿Qué forma tienen? Como una ballena, ¿cierto? ¿Sí? Una bandada de aves se convierte en otro ser volador. ¿Qué nos está diciendo entonces esto? Que la resiliencia inicialmente es individual, pero se construye colectivamente también. Y cuando hablamos a nivel territorial, es una construcción colectiva. La resiliencia también tiene que ver con las fibras que componen el tejido. ¿Sí? Una bolsa, por ejemplo, es frágil y una ratura la hace inservible. Mientras tanto, un canasto es resiliente, una rotura es potencialmente subsanable. Entonces la pregunta que les hago es, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuáles son esas fibras internas que tenemos nosotros? ¿De qué manera conjuntamente ayudamos a tejer canastos, ¿sí?, resilientes para soportar las crisis? Y ahí está la clave. Esta definición de resiliencia es una definición que planteo para aterrizarla, para que deje de ser un concepto romántico y se convierta en una propuesta creativa e innovadora para aplicarla en los procesos. La definición de resiliencia es la capacidad innata y o adquirida de una persona o organización para resistir, adaptarse, prepararse y recuperarse. Si ustedes ven aquí la palabra recuperarse, es con la que más asociamos la resiliencia. ¿Sí?
Solamente estamos mirándola al final. Es la capacidad que tiene una persona, una sociedad para recuperarse. Pero esa capacidad de recuperación solo es posible si nosotros hemos invertido en aumentar nuestra resistencia social, económica, política, institucional, desde una visión integral. Esa resiliencia va a ser solamente, esa recuperación va a ser solamente posible si nos adaptamos positivamente. Y adaptarse positivamente es comprender las realidades y poder trabajar sobre los cambios y prepararse para afrontar, porque es que nadie se prepara. Eso no me pasa a mí, eso le pasa ya a los de Haití, eso no, a mí no me pasa, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa la resiliencia? Se basa en el conocimiento de sí mismo y del entorno. ¿Será que nos conocemos a nosotros mismos? ¿Será que conocemos el entorno donde vivimos? Mediante una actitud flexible y de aprendizaje, o sea, para lograr la resiliencia tenemos que estar ávidos, estar abiertos para aprender, para resolver de forma creativa e innovadora las situaciones adversas, cotidianas, así como las grandes crisis. Entonces, el concepto de resiliencia, que fue un concepto adaptado en el año 2005 por ONU, es el siguiente: capacidad que tiene un sistema, una comunidad una comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación, la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión del riesgo, por conducto de la protección civil, por conducto de la gestión del desarrollo. ¿Qué nos está diciendo este concepto de Naciones Unidas? Que esas capacidades que construimos no son solamente las capacidades que se construyen desde un ámbito, sino desde todos los frentes, desde la salud, desde la educación, ¿sí?, desde lo ambiental, etc. Entonces, durante muchos años vimos cómo se empezaron a crear modelos de integración del riesgo y desarrollo sostenible, y estableciendo cuáles eran las capas del riesgo intensivo, el riesgo extensivo, que finalmente nos permiten ir comprendiendo que el riesgo de desastre es una construcción social. Enseñanzas del profesor Alan Laveo. Entonces, vimos como durante todos esos años se dio una evolución desde una concepción central en la respuesta a la emergencia hacia una que propicia la resiliencia, respuesta, gestión, reducción, resiliencia, que finalmente constituye el paso hacia el desarrollo sostenible. ¿Pero qué es el desarrollo sostenible? O sea, la resiliencia es un paso previo. En la medida en que yo fortalezco mis capacidades sociales, económicas, físicas, culturales, emocionales, ocupacionales, cualquier capacidad, yo puedo lograr un desarrollo sostenible. ¿Pero qué significa el desarrollo sostenible? Es tan simple como decir, es lograr una mejor relación armónica entre sociedad y sociedad y sociedad-naturaleza. Cuando logremos eso, realmente vamos a decir que somos, o hemos hecho un desarrollo sostenible o sustentable, porque uno puede dar el debate académico si es sustentable o sostenible, pero la idea no es esa. La idea es entender la esencia de la sostenibilidad, que tiene que ver precisamente con la relación sociedad-sociedad, que ahí es donde tenemos que conversar mucho, porque estamos graves, estamos en crisis, estamos en conflicto permanente, y luego sí entonces empezar a desarrollar la relación o mejorar la sociedad-naturaleza, porque muchos de los problemas de la sociedad-naturaleza están afincados y están enraizados en los problemas que los seres humanos no podemos resolver conjuntamente, que hace que una comunidad pobre se ubique en una zona donde no debe. Entonces, los problemas no resueltos del desarrollo se convierten finalmente en desastres. O sea que la esencia de la gestión del riesgo, como decía alguna vez Alan en el año 2008 en Bogotá, que la gestión del riesgo debe ser una gestión del desarrollo, y a la vez una gestión del desarrollo debe ser una gestión del riesgo. O sea, una no puede vivir sin la otra. Entonces, durante el año 2015 y el año 2050, establecimos marcos, acuerdos globales que de alguna manera nos plantearon un punto común: la resiliencia. Entonces apareció en el 2015 el marco de Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Cambio Climático de París, los acuerdos humanitarios, los acuerdos de crecimiento urbano y otros muchos acuerdos que durante el 2015 y el 2050 aparecieron. Las metas de Sendai, que son las que durante el 2015 y el 2050 fueron las que empezamos a impulsar, fueron inicialmente
el cumplimiento de estas metas fue difícil. Fue muy difícil porque primero teníamos que poner de acuerdo. Y el primer acuerdo era entender y comprender que los desastres no son naturales. Porque en la medida en que sigamos diciendo y sigamos enseñando y sigamos promoviendo que los desastres son naturales, difícilmente vamos a cumplir las metas de Sendai. Entonces, durante muchos años hicimos muchos procesos que nos permitieron a nosotros organizarnos, hacer inversiones sensibles al riesgo que nos ayudaran a cumplir estas metas. Logramos entonces reducir la cantidad de muertes al 2050, la población afectada, las pérdidas económicas, los daños a la infraestructura, y algo importante fue que pudimos incrementar los países con estrategias nacionales de reducción del riesgo y locales. Aumentamos la cooperación internacional y generamos alertas tempranas, generamos conocimiento y lo colocamos a disposición de la comunidad para que tomara decisiones, y eso nos hizo ser mucho más resilientes. Entonces, entre el año 2015 y el año 2050 se realizaron grandes inversiones sensibles al riesgo de desastres. Pasamos de diseños urbanos frágiles a diseños urbanos resilientes, o sea, que concibe la naturaleza no como un recurso, sino como un elemento que le permite articularse de manera adecuada. También buscamos la protección de los ecosistemas y la naturaleza cobró protagonismo en las ciudades. ¿Sí? ¿Cómo pasamos de ecosistemas frágiles a ecosistemas resilientes? Pero también se fortalecieron los sistemas de alerta temprana entre el 2015 y el 2050. ¿Sí? Pero también los gobiernos invirtieron, se dieron cuenta que era más barato invertir en reducción de riesgo que invertir en reconstrucción. Y corroboramos que por cada peso o por cada dólar invertido en reducción de riesgo, eran 9 pesos o 9 dólares que evitábamos nosotros en reconstrucción. Sí, aumentamos la resiliencia de las infraestructuras. Y entonces, así fue. Durante tantos años, del 2015 al 2050, paulatinamente, nuevas realidades urbanas empezaron a materializarse. Había una mejor relación entre sociedad y sociedad-naturaleza. Pero parte de ese mejoramiento, esa relación, fue que nos tuvimos que poner de acuerdo, ¿sí?, precisamente para actuar conjuntamente. También nuevas realidades sociales surgieron del trabajo de las comunidades. Surgieron líderes en resiliencia alrededor del mundo entre el año 2015 y el 2050. Entonces pasamos de una condición de asistidos, de dar carpas, de dar suministros humanitarios, esperar a que ocurriera el desastre para darle la mano a la gente, y nos convertimos en sociedades resiliadas. ¿Sí? Durante mucho tiempo, entre el año 2015 y el año 2050, un concepto prevaleció y se fortaleció, que era el concepto de pasar del asistencialismo, ¿sí?, o sea, pasar de ser sociedades asistidas a tener la mano así: denme por favor que soy pobre, no tengo capacidad, y el gobierno inmediatamente dice: venga, yo le doy, generando gran dependencia. Pero un acuerdo social y político nos llevó a entender de que eso era un problema y que teníamos que cambiar esa manera de enseñarle a la gente a pedir. Y entonces hicimos un esfuerzo muy grande para lograr girar esa mano. Fue muchos años tratando de lograr que la mano girara así, decir: bueno, usted tiene necesidades, hagamos juntos. ¿Sí? Y de esa manera logramos entender de cómo pasar de una sociedad asistida a una sociedad resiliada. Pero eso tiene toda una historia. La resiliencia entonces apunta a la creación de capacidades. El asistencialismo lanza salvavidas. Y esta era la condición que teníamos en el año 2015. Pero empezamos a entender y finalmente ya no lanzamos salvavidas. Hoy enseñamos a nadar a la gente. La construcción de resiliencia apunta a que las personas aprendan a nadar. O sea, la misión que tuvimos durante tantos años fue lograr generar sociedades autónomas. La resiliencia no crea dependencia. La resiliencia crea autonomía. Se presentó entonces un incremento de líderes en resiliencia y mandábamos mensajes a todo el mundo, y todo el mundo quería ser un líder en resiliencia. Y entonces, creamos una definición de líder en resiliencia. Entonces, ¿pero qué cualidades tenían esos líderes en resiliencia que al final nos encontramos por allá cada vez que hacíamos conferencias
Nos encontrábamos con muchos líderes, entonces decíamos, ¿un líder de resiliencia qué era? Cualquier persona, cualquiera, capaz de inspirar, generar, impulsar y motivar sinergias positivas en un grupo humano del cual hace parte. Y es ahí donde, para mí, el maestro Alain Label es un gran líder en resiliencia porque nos ha inspirado a muchos. Ya alrededor de unas 4 décadas llevando el tema, ¿sí? Siendo el apóstol de este tema, nos ha logrado inspirar y hoy estamos aquí precisamente ayudando a hacer ese cambio. Un líder en resiliencia no se siente víctima de las circunstancias, sino que comprende la oportunidad de esa realidad y asume con responsabilidad. No nacimos en Suiza, nacimos en México, en Colombia, con todos los problemas, pero tenemos que de alguna manera enfrentarlos de manera creativa, responsable y ética. Entonces, ese líder de resiliencia se fortalece frente a las crisis y promueve el fortalecimiento de los otros. O sea, tenemos la necesidad y tenemos necesidad de ayudar a crecer al otro. Si yo crezco, tú creces y todos crecemos. Esa era la filosofía. Entonces, la palabra resiliencia logró su cometido. Del 2015 al 2050, la palabra resiliencia se combinó, se conjugó. Y recuerdo entonces, más o menos en el año 2012, que me reuní con mi amigo Uber Castro, un lingüista NASA, por allá en Tierra Adentro, profesor Label. Y entonces cuando le digo a Uber en aquella época, en el año 2012, de qué manera ellos desde la cosmovisión indígena podían ver la resiliencia y qué mensaje nos podían mandar al mundo. Entonces él dijo, mira Henry, yo soy lingüista. Y entonces empezó a promover unos conceptos que durante el 2015 y el 2050 se volvieron conceptos que se aplicaron en la protección civil. Entonces, el primer concepto es el de resiliencia de la cosmovisión indígena. Ese fue el primero que me enseñó Uber Castro. Resiliencia, este es de la cosmovisión indígena. La entidad con elementos suficientes para mostrar su capacidad de sobrevivir a un desastre. Y luego él se inventó otra palabra, resiliente, el que dinamiza la política de la resiliencia. Y entonces empezamos durante el 2015 y el 2050 a dinamizar precisamente a esas comunidades y pueblos que resilientes, ¿no? Cada vez habían en reuniones, se dinamizaba la resiliencia. Pero también el verbo resiliar, que no existía en ninguna parte, entre el año 2015 y 2050, empezó a tomar fuerza. ¿Y resiliar qué significa? Acto de demostrar la capacidad de ser fuerte ante el otro. Pero además apareció un concepto que hoy reemplazó, o complementó más que reemplazó, a la desastrología, a la riesgología, que es la resiliología. ¿Sí? Ese se volvió el concepto de estudio y en los programas de doctorado estudiábamos eso, la resiliología, parte de la ciencia que estimula las disciplinas de las potencialidades de cada uno de los seres del planeta Tierra. O sea, estudiábamos las capacidades y entendimos entonces que la desastrología, la riesgología tenían cabida dentro de esa gran ciencia que se denominaba la resiliología. Y al final nos dimos cuenta. Y ese fue uno de los grandes avances del marco de Sendai cuando se midió en el año 2050, el concepto de resiliado. El pueblo que logró identificar la capacidad de su fuerza física o intelectual dentro y para con otros territorios en su significado y significante. Entonces, también hablábamos de resiliando. Pueblo que está en proceso de ser resiliente. Durante muchos años estuvimos en ese proceso. Entonces, ya para ir cerrando, la resiliencia es el puente entre el riesgo y el desarrollo. Pero ese puente no puede ser tejido si nosotros no establecemos 4 fibras fundamentales. La primera fibra, o el primer cable, como le llamen o como lo quieran, el primer tensor, el conocimiento del riesgo, el conocimiento del territorio, el conocimiento de sí mismo. Pero hay otro cable importante para que ese puente se pueda soportar. Adaptarse positivamente, no conformarse. Prepararse para afrontar y recuperarse de una crisis de manera rápida y efectiva. Sobre esos 4 tensores, esos 4 cables, es posible construir
puentes entre riesgo y desarrollo. Y eso lo decíamos entre el año 2015 y 2005. Entonces, estaba yo en el sueño, estaba yo allá anoche dormido, estaba soñando todas estas cosas, y estaba abrumado, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba con Uber Castro, estaba al lado mío, el indígena NASA, y entramos al edificio, al auditorio de donde se iba a hacer la conferencia de Naciones Unidas, ¿no? Entonces estábamos ahí, a punto de iniciar la sexta conferencia mundial. Y lo más particular de esta sexta conferencia es que por primera vez quien la iba a coordinar era la primer mujer secretaria de las Naciones Unidas. Eso era una cosa, la primer mujer en el año 2050. Entonces ya estábamos a punto de entrar cuando empiezan a sonar los himnos, y entonces todos nos paramos entonces a cantar los himnos de la resiliencia. Pero inmediatamente yo escuchaba por allá a lo lejos que algo sonaba insistentemente. Era mi despertador esta mañana a las 7 de la mañana, y el celular de mi amigo que me timbró: vea, ya tenemos que ir allá. ¿Sí? Desperté de ese sueño, mi sueño había terminado, y recordé que tenía que regresar al año 2018 y venir a dictar esta conferencia. Muchas gracias. Bien, agradecemos al ingeniero Henry Peralta por su excelente conferencia. No sé si gustan una o dos preguntas nada más para que no nos lleven mucho tiempo. Primero, Marco. ¿Sí? Muchas gracias. Excelente, excelente ponencia, excelente tema. La verdad es que fue muy romántica. Fue muy romántica. El sueño fue romántico. Nuestra realidad es diferente y, bueno, entiendo que el objetivo es llegar a ello, ¿no? La palabra resiliencia, complicado que es el tema, tiene que llegar al punto que dejarán de existir los desastres, tomando en cuenta o en consideración como desastre aquella afectación a una comunidad y demás. Si verdaderamente nos volvemos resilientes, ¿dejará de existir el desastre? Yo pienso que el impacto de los eventos sí se va a reducir. El riesgo nunca se va a poder llevar a cero. Pero lo que se trata es que podamos hacer mayor esfuerzo para que, si el evento ocurre, las pérdidas sean mínimas. Porque pueden haber eventos mucho más grandes de los que estamos pensando. Entonces, no significa que no vayan a ocurrir. El problema es que vamos a estar preparados para esos grandes eventos, ¿sí? Que si se generan, las pérdidas sean menores y la respuesta sea la mínima. Esa es la idea. Nunca vamos a estar, riesgo cero no existe. Entiendo a riesgo cero, no, por supuesto, mientras existan personas nunca va a existir riesgo cero. Pero el ser resiliente como tal, tendremos que llegar a un objetivo. Y hablando del término romántico, como lo habíamos soñado al 2050, que creo que no voy a llegar, pero bueno, hablando en término romántico, tendremos que llegar al punto de que el término desastre, yo entiendo que van a existir emergencias mayores, etcétera, pero al término desastre como tal, como lo conocemos, al impacto que nos genera, poder llegar a terminarlo, como una sociedad resiliente, que me encantó, por supuesto, el término lo comparto, pero tendríamos que llegar a ese punto. Finalmente, hablando del término romántico. Pues bueno, esas son las metas. Ahí tenemos el marco de Sendai que nos define qué es lo que tenemos que hacer para reducir los desastres, ¿no? Esperemos entonces, muy probablemente no lo vamos a ver nosotros, pero nuestros hijos o nuestros nietos, digamos, finalmente ese es el legado que les estamos dejando. Es posible que ellos en el año 2050 hagan esta misma conferencia y puedan realmente sacar los resultados de lo que dejamos de hacer o hicimos en beneficio de ellos, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, nuevamente muchas gracias, Henry, por tu excelente conferencia. Y bien, sí, gracias.
sin quitarle más de su tiempo, solamente 30 minutos. 40 minutos, ok. 5 minutos para que sea una hora. En Colombia tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Alan Abel, donde él tenía algún evento con algunas autoridades de la ONU. Nos dijeron 10 minutos. Y entonces lo primero que le dijimos a Alan en la entrevista fue, ¿qué deberíamos entender por resiliencia? Fue la primera pregunta y esta pregunta llevó como una hora y media más o menos la respuesta, ¿no? Y ya no nos dejó más. Y si no es porque lo presionamos, no hubiera cortado esa respuesta. No, tienes todo el tiempo que gustes, Alan, es un verdadero privilegio, es un honor que podamos escuchar a alguien que ha pues, investigado tanto y que ha aportado tanto a las cuestiones de la resiliencia en diferentes países del mundo. Entonces, los invito a que disfruten de lo que nos va a compartir el día de hoy y les dejo con ustedes a Alan Abel. Bienvenido y muchas gracias. Otra vez, muchísimas gracias. Me doy cuenta que hay un retumbo bastante fuerte en la sala. Me avisan si la voz es demasiado alta o demasiado baja. Otra vez, agradezco mucho la presencia de ustedes. No hay... La segunda cosa peor en dar una conferencia es antes del almuerzo. Lo peor es después de la universidad. Entonces, vamos avanzando. intentaré cortarme a 20-25 minutos, porque lo que esencialmente está en juego aquí es, de alguna forma, dar unas pinceladas más, llenar unas lagunas, no lagunas, pero llenar unos espacios de reflexión que deriven de las intervenciones anteriores. Y me alegró muchísimo escuchar a David León exponer sobre los tres elementos fundamentales de lo que están pensando en términos de la estrategia y la política para el gobierno futuro. La desigualdad y, en consecuencia, asociación con pobreza, los problemas de transversalización o la incorporación de una visión de un tema que no es un sector en sí, sin embargo es un tema integrado a todo lo que hacemos con política pública y con referencia a múltiples problemáticas sociales y económicas. Y lo que Gonzalo, lo que Luis Manuel y ahora lo que Henry ha expuesto. Entonces yo realmente solamente tengo que hacer unos trabajos pequeños de dar unos detalles y enfatizar unos elementos que son absolutamente fundamentales para comprender lo que llamamos un enfoque o paradigma interpretativo que varía la historia, que rompe la historia y que crea una opción de mucho más presencia, beligerancia, impulso desde lo social, desde lo humano. Y ese automáticamente nos introduce al tema que ha sido mencionado de la noción de lo que llamamos la construcción social del riesgo. Sin embargo, antes de hacer eso, tal vez es necesario tomar un paso atrás, retomar lo que es el título de esta intervención de gestión integral de riesgo y buscar clarificar o cuando menos poner en claro cómo entendemos algunos de los términos fundamentales que utilizamos cuando discutimos este tema en la intervención sobre el tema de riesgo. Y esto lo digo con una actitud un poco que lo que tenemos es un tema que no es, en su marco interpretativo, ciencia de cohete, como dicen. No es nada complejo. Sin embargo, lo hemos hecho complejo, ese nosotros colectivo, por arrastrar un conjunto de interpretaciones, visiones, ideas, palabras, definiciones, que nos confunde por razones de ciencia, pero nos confunde también por razones de ideología.
y menciona términos como desastre natural, que ha sido tan difícil de eliminar de nuestro léxico, que sigue siendo utilizado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque la ciencia o la academia ha dicho con claridad no existe tal cosa que un desastre natural. El desastre está definido socialmente. Sin embargo, eliminar esa terminología es difícil porque trae consigo un bagaje de razón que algunos quieren seguir imponiendo como protección contra las consecuencias interpretativas de una interpretación por construcción social de riesgo. Otro, y lo menciono deliberadamente, es desde que el cambio climático comienza a comer el tema de gestión de riesgo, de superar el tema por su incidencia política, económica, a futuro de tema. Entonces hemos tenido que aguantar, y lo digo deliberadamente, la vuelta a tecnologías como eventos extremos. El problema es de eventos extremos. El tema de riesgo de desastre, riesgo asociado con cambio, no es de un tema de eventos extremos. Yo no soy estadístico, sin embargo, entiendo muy bien de los debates en los cuales uno se ha participado que el concepto de evento extremo es en una curva de incidencia de eventos sobre un periodo determinado, 30 años, 40, 100, el término que tú, es una distribución en curva de la incidencia de eventos de magnitudes distintas. Entonces, los de eventos extremos serían en el percentil 90 para arriba, 10 por abajo. Y mucho de lo que nos afecta en la sociedad y causa grandes desastres, piensa en el 3 de julio, el del volcán Fuego en Guatemala, o recientemente el incendio en los Estados Unidos, puede ser que está llegando a la categorización de un evento extremo. Pero muchísimos de los eventos que nos impactan no son eventos extremos, son eventos casi cotidianos, regulares para las regiones que los afectan. Sin embargo, causan más y más impactos. Y entonces, el tema de evento o extremo, de alguna forma comienza a carcomer, negar todo el trabajo que se ha hecho en introducir la importancia de exposición y vulnerabilidad en la forma de riesgo. Y sabemos que el riesgo, como lo entendemos en el tema de desastre, es un producto, para decirlo así, de un proceso en que la probabilidad de la existencia de eventos físicos potencialmente dañinos interactúa con poblaciones, estructuras, producción, servicios sociales, etcétera, cultura, historia, que está expuesto a la posibilidad que ese evento los impacta y vive bajo ciertas condiciones de lo que llamamos vulnerabilidad, que podemos llamar debilidad o propensión de sufrir daño. Entonces, la idea de eventos extremos nos arroja al lado del continuo más exagerado en términos de eventos. Nos arroja a los Krakatoa, a los Montes Santa Elena, al huracán que acaba de pegar las costas de los Estados Unidos en el estado de Florida, que era 5 en escala cuando tocó tierra. Mitch, cuando tocó tierra en Centroamérica, era 3 en escala. Ni era extremo en un sentido de incidencia. Sin embargo, por la combinación de factores físicos particulares, la estacionaria naturaleza del evento ya comenzó a causar problemas distintos. Entonces, muchos de nosotros hemos sido confundidos en el discurso por traer bagajes teóricos, interpretativos, etcétera, del pasado, que no nos permite soltarnos de conceptos de desastres naturales, de eventos extremos, del castigo de Dios o castigo de la naturaleza. Pero esencialmente lo que hemos estado hablando aquí hoy en la mañana y terminando con la intervención de Henry, es una visión, una paradigma interpretativa que ponga el centro de atención primero en riesgo y dentro de eso en lo que llamamos la participación social en la construcción del riesgo. Entonces, cuando hablamos de gestión integral de riesgo,
estamos refiriéndonos a un proceso que es social y político esencialmente, a través del cual la sociedad, por política pública o por intervención de seres humanos concretos como yo, o familias, o comunidades, o asociaciones de la sociedad civil, intente interrumpir e intervenir en un proceso a través del cual estamos construyendo riesgo en la sociedad. Y riesgo interpretado como la potencialidad de pérdidas y daños a futuro, asociado con la ocurrencia a futuro de un evento físico dañino. Entonces, riesgo es muy importante porque es potencial a futuro, es latencia. No es real, no existe aún, pero puede ser medido, evaluado, entendido y en consecuencia intervenido ex ante. ¿Qué es la diferencia con desastre? Desastre es hoy en día una existencia, es algo palpable, es algo que ha sucedido, es algo que tenemos que atender, algo para lo cual tenemos que responder y posteriormente reaccionar y reconstruir o recuperar medios de vida, vidas de seres humanos, etc. Entonces, gestión integral de riesgo es el marco histórico en lo cual hemos evolucionado de temas de gestión de las emergencias, de manejo de emergencias y desastres que tipificaban el léxico hace 30 años en la región, de protección civil. Estamos superando la noción de protección civil, no en el sentido que no es importante la protección civil, en el sentido que no capta la esencia de lo que pretendemos por las intervenciones diversas que podemos dar. Entonces es más un mecanismo de introducirse en un tema que un mecanismo de entender el tema que enfrentamos en sí. Y el tema es que nosotros como seres humanos, colectivamente, en familia, por vía de procesos de desarrollo, estamos construyendo condiciones que garanticen que en el futuro habrá pérdidas y daños humanos, físicos, materiales, culturales, históricos, psicológicos, etc. Y esa es la esencia de lo que estamos tratando. Y en esa esencia hay un asunto muy importante. Y esto sí hace referencia a, te comparas con, usas analogía de, todo el tema de salud en la sociedad y la transición y transformación que hemos visto a lo largo de siglos, de una medicina que era curativa o intentaba ser curativa a una medicina que más y más intenta ser preventiva. O sea, no llegar al punto de desastre que es, en términos equivalentes, la enfermedad. Entonces, todo el de mejor consumo de alimentos, controlar el peso, controlar la tensión, dejar de fumar, etc., es prevención. Ya cuando viene, es atención de emergencia y atención de desastre. Entonces, nuestro tema no es muy distinto, pero la lucha para hacer el paso de atención de la emergencia a prevención, reducción de riesgo, es muy enorme y requiere de muchos esfuerzos de convencimiento, de investigación para hacernos ver que ese es donde queremos ir. Entonces, resumiendo muy, muy sencillamente, estamos frente a un desafío y un desafío que tenemos que resolver, porque si no, y sin querer ser muy dramático, el trabajo de defensa civil, protección civil, de la Cruz Roja, al futuro va a ser imposible. Ya lo estamos viendo. Estamos viviendo un world of fire, de fuego, ¿no? Una cosa que crece más y más año por año por procesos sociales determinados. El presidente Trump quisiera explicar los incendios por falta de buen manejo de bosques. Puede ser que hay algo en eso, pero hay mucho más que eso. Y las evidencias de todas las bases de datos que tenemos sobre pérdidas y daños asociados con desastres es que aumentan dramáticamente año por año. A pesar de nuestros esfuerzos a través de las institucionalidades que tenemos, no estamos encima del problema. El problema nos está superando.
va mucho más rápido nuestra capacidad de intervención. Los daños y pérdidas en términos de dólares, etcétera, anualmente concebido, cumulativamente, llamando la atención, es más y más cada año. Ulrich Beck, que fue mencionado por Henry, un muy iluminado pensador sobre el riesgo, declaró en un escrito anterior a su muerte, que el siglo XXI seguramente vamos a conocer como el siglo del riesgo. No se está hablando solamente del riesgo de desastre, como lo entendemos, asociado con eventos físicos adversos como sismos, huracanes, inundaciones. Está hablando del riesgo en un sentido mucho más amplio, postmoderno, asociado con la nueva industrialización, la globalización, la transnacionalización. Pero definitivamente este siglo, complementario al siglo pasado que era de la pobreza, la injusticia, la desigualdad, este siglo ya asume riesgo encima de los problemas ya existentes. Y volvemos al tema de lo que llamamos la construcción social de riesgo, la forma en que nosotros, frente a un medio que por naturaleza es adversa a veces, hacemos cosas diversas que hacen que el riesgo le pudiéramos llamar innato. Porque hay un riesgo innato en este planeta. Gustavo Wilches Schultz, un gran maestro de nosotros, también filósofo, poeta, dijo que cuando un niño nace, debe haber un anuncio en el quirófano, o donde nace, que dice, usted nace bajo su propio riesgo. La vida es riesgoso por sí, y es cierto. Pero lo que nosotros hemos hecho es construir un riesgo adicional, un riesgo excedente. Y el argumento fundamental de la gestión integral de riesgo es que debemos entender que el riesgo es un proceso de lo que llamamos procesos fallidos, incompletos de desarrollo. No es algo que viene exógenamente de afuera, no es un castigo de naturaleza, de Dios, o de nuestra existencia en el planeta. Es algo que endógenamente en nuestros propios procesos de desarrollo vamos construyendo. Y el gran problema es que tal vez es casi innato a los modelos de desarrollo que seguimos. Entonces el riesgo es como un componente necesario de ciertas formas de desarrollo. Eso no está comprobado, ni está comprobado que el socialismo, el capitalismo, el transnacionalismo crean más riesgo que otro. Lo que sí es cierto es que cada modelo de desarrollo que hemos visto tiene sus propios procesos de construcción de riesgo. Y el desafío hoy en día es la transnacionalización, que introduce un conjunto de otros impulsores al riesgo, tales como esa ubicación de población y producción en las costas. No sé si se dan cuenta de que predominantemente el desarrollo se ubica en costas alrededor del mundo, grandes ciudades metropolitanas, producción. Con transnacionalización la tendencia es aún mayor, porque lo de la exportación e importación se convierte muy importante, entonces la localización en espacios que permiten importación y exportación a bajo costo incentiva a las compañías a ubicarse en zonas que potencialmente son de amenaza, pero en su existencia son de recurso. Y hay una cosa bien interesante con el riesgo, que es una manifestación de un flujo, de un continuo entre lo que llamar amenaza y oportunidad, amenaza y ganancia. Entonces, cuando ustedes si trabajan con comunidades pobres, que se han ubicado en zonas que son sujetos de huracanes, inundaciones, deslizamientos, y se pretende reubicar a la población, encuentran gran resistencia en hacerlo. Y no es que la población es ridícula o no entiende el riesgo. Está jugando con su posición geográfica como recurso. Y eso está comprobado en Celestún, que hicimos un estudio recientemente en muchas áreas, que la población que no tiene acceso a tierra por vía formal, por el mercado de tierras urbanas,
se ubiquen en zonas con proximidad a sus fuentes de trabajo, con oportunidad de pescar o de hacer, y el riesgo de desastre, como lo entendemos, no entra en su centro, pero es delegado o delegado en segundo lugar. Pero es igual eso que lo que pasó con las compañías Toyota y Honda, quienes estaban localizados en el área de inundación del río Chaclaya en Tailandia, con las grandes inundaciones de hace como 10 años. Cuando perdieron ambas compañías, junto con otras compañías que perdieron también enormemente, perdieron 1.6, 1.5 billones de dólares por las inundaciones en afectación directa, sin hablar de la cadena de valor que fue interrumpido en términos de exportaciones a otras partes, etc. Pero cuando uno hiciera un estudio de por qué Honda y Toyota, con todos sus recursos para evaluar posición, lugar, localización en el área de inundación del río Chaclaya, era por incentivos de los gobiernos locales y nacionales en términos de impuestos no cobrados. ¿Y por qué los gobiernos locales querían no cobrar impuestos? Porque querían empleo, producción, PIB y desarrollo, de acuerdo con una forma de desarrollo que dice producimos, creamos empleo. Entonces siempre hay un juego entre riesgo en el marco de ventaja, desventaja. Acabas de estudiar el volcán del Fuego, que erupcionó el 3 de junio. Hubo tal vez 400, si no más, muertos en un pueblo, Los Lotes. Pero cuando uno estudia la lógica de la ubicación de poblaciones en las zonas donde estaban localizados, tenía racionalidad, no era irracional. Por supuesto, desde una perspectiva pura de gestión de riesgo, era irracional, pero desde la vida cotidiana era normal. Entonces hemos descubierto con el tiempo que entender el riesgo de desastre requiere ubicarse en un plano de análisis de lo que llamamos riesgo cotidiano. Eso es, las personas en sus vidas normales, día por día, tienen demandas y exigencias, necesidades. El riesgo de desastre es una eventualidad a futuro, pero lo que domina sus formas de ser, sus formas de actuar, sus formas de localizarse, es cosas asociadas con la vida cotidiana. Entonces el desastre no se convierte en una ruptura con la vida normal, como algunos lo describen, se convierte en la continuidad de la vida normal. Y los que están más vulnerables, más peor localizados, es porque en sus vidas cotidianas es una exigencia estar en esa situación. La voluntad es parte de la cotidianidad. Y esto nos trae a lo que yo iría terminando, que cuando vemos la construcción social de riesgo, estamos examinando los procesos de desarrollo sectorial, territorial, tradicionales, asociados con uso del suelo, planificación territorial, uso del medio ambiente en términos de desforestación o degradación ambiental, que satisfacen ciertas necesidades de crecimiento o de existencia, sin embargo, se convierten en impulsores de condiciones de riesgo y desastre. Entonces hay una aparente contradicción entre modalidades de desarrollo y lo que son modalidades de construcción de riesgo en la sociedad. Y nos arroja el problema fundamental con gestión de riesgo y desastre, que no puede ser un tema aparte, manejado por especialistas en gestión de riesgo. Es un tema de desarrollo, es un tema de estrategias de desarrollo, es un tema de desigualdad, de pobreza, de degradación ambiental, de pobreza, de mal gobernanza urbana, de la incapacidad de controlar la ubicación de poblaciones en zonas marginales, por las razones que sea. Entonces, lo que es la conclusión muy sencilla de lo que derivamos es que hay distintos componentes de lo que llamamos gestión integral de riesgo y requieren de enfoques
actores, formas de involucramiento muy distintas. La modalidad más, más dominante históricamente es lo que estamos llamando hoy en día la gestión reactiva, o la gestión, sí, la gestión reactiva del riesgo, que es reaccionar una vez que un evento es inminente o ha ocurrido afectando una zona, una población particular. Y es lo que tradicionalmente llamamos preparativos, respuesta y recuperación. Y ese es lo que dominó históricamente el tema, porque el desastre dominaba el tema. Una vez que cambiamos el perfil, cambiamos nuestra visión y vemos en riesgo el problema particular, o sea, algo latente al futuro, riesgo transformado a través de la existencia de un evento en un desastre, es un riesgo materializado, es latencia transformada en existencia, en realidad. Y la concentración sobre el riesgo nos da opciones enormes de intervención ex ante. Pero hay que reconocer que uno puede intervenir ex ante, que no es una imposición de la naturaleza sobre la sociedad, un desastre. Es algo que se cuaje por esa combinación dinámica de elementos de naturaleza con sociedad, etc. Entonces, hoy en día estamos reconociendo la existencia de lo que llamamos gestión correctiva del riesgo y gestión prospectiva del riesgo. La gestión correctiva es tratar de ese riesgo que ya existe. Y ustedes saben muy bien en Quintana Roo qué riesgo existe hoy en día. ¿Qué riesgo existe que con la ocurrencia de un huracán a futuro de nivel 5 va a conducir a grandes pérdidas y daños e impactos en Quintana Roo? Pero también saben dónde están comunidades viviendo ya en zonas de deslizamiento, ya en zonas de inundación. Y hay un conjunto de medidas que pudieran en teoría tomar para reducir ese riesgo ya existente. El problema es que ese riesgo ya existente es carísimo resolver. Y muchos ni lo quieren resolver. Entonces, está esperando el próximo huracán para ser materializado, revelado, identificado, y contaremos los impactos expuestos sin haberlos resuelto ex ante. Pero en teoría hay mucho que se puede hacer, nada más que es carísimo hacerlo y políticamente no es muy redituable. Siempre dicen que hay prevención de algo existente. No es redituable políticamente, no es visible, no lo puede decir yo evité que esto pasara. No, es mucho mejor decir yo reaccionó una vez que había pasado. Pero este otro elemento, y con esto voy a terminar porque nos indica el desafío enorme que tenemos, es la idea de la gestión prospectiva del riesgo. ¿Qué es la gestión prospectiva? Yo vine a Quintana Roo en 1975, antes de que la mayoría de ustedes nacieran, ¿no? ¿En qué año? Ah, bueno, yo vine y te saludé ya con él. Yo llegué aquí con una investigación financiada por Conacyt a través de la Metropolitana en la Ciudad de México a hacer un estudio de desarrollo regional. No había nada más que la vista, siempre que el Intercontinental en la playa en Cancún, Xel-Hai era pristina, Tulum era pristina, podía subir las ruinas, Akumal era una playa divina con unas palmeras que iban así y todo. Y esta zona no existía, había un comunidad de pescadores, supongo, ¿no? En los 38, 40 y pico años, ¿qué riesgo se ha construido aquí? ¿Qué se reveló con Wilma? ¿Qué se va a revelar con otros? Entonces piensen 40 años adelante. Cancún, Playa del Carmen, 40 años adelante de hoy en día, nuevas inversiones, nuevos procesos de degradación ambiental, nuevos procesos de construcción de desigualdad, de pobreza, de comunidades viviendo en condiciones marginadas. ¿Y qué riesgo existirá dentro de 50 años si se seguían
los mismos procesos que históricamente hemos seguido. Entonces, cuando hablamos de la gestión prospectiva, es planear el futuro, garantizar que el riesgo no se construye en las nuevas inversiones que hacemos en infraestructura, en turismo, en escuelas, en hospitales, etc. Y este tal vez no es el peor zona del país o del mundo. Tal vez si vas a Chiapas o a Oaxaca o a Tamaulipas o lo que sea, vas a encontrar peores condiciones, no sé. Sin embargo, sabemos que si no consideramos riesgo, y aquí difiero más y más con las nociones de transversalización, lo que estamos argumentando es que el riesgo tiene que ser parte del ADN de la acción sectorial, territorial y de los profesionales en ingeniería, en arquitectura, en planificación agrícola. Este es un tema que es de cada quien de nosotros, no es de SINAPRO, no es de una asociación que se concentra y estimula. Es un tema de cada uno de nosotros, individual y colectivamente, es parte de nuestro ADN. Igual como el gobierno tiene que velar que la inversión pública es seguro contra riesgo, nosotros como individuos, familias, tenemos que cuestionar cuando compramos un terreno para construir una casa, qué tan seguro es ese terreno. Y sabemos que terrenos se venden en las condiciones más abismales de vulnerabilidad o de amenaza existente. Entonces, cuando hablamos de esto, es de meterlo en el ADN de nosotros, igual como género y ambiente. No son temas transversales, son temas que definen el desarrollo, que es muy distinto, porque nacen dentro de la preocupación de cada quien, de los sectores y los territorios. La transversalización está bien, porque trae a colación la necesidad de que este sea visto no como un sector donde todo el mundo dice, ah, ellos se tratan de esto, ese no es mi problema. Es SINAPRO que resuelve los problemas de riesgo en México, yo no tengo nada que hacer como alcalde o como ministro del sector, secretario del sector. Por supuesto que tienen que ver, y que tienen que ver principalmente ellos. Nosotros como expositores, exponentes de este tema, son como alicientes, los que promueven, facilitan, proveen de instrumentos, metodologías. Pero los que tienen que hacer son alcaldes, los que organizan el territorio, los que controlan la degradación ambiental y la desforestación, etc. Entonces, terminando para que almuercen, el argumento aquí es de desocuparnos como expertos y teóricos, desocuparnos. Dejar que este tema es tan parte de tu cultura como mi práctica, como es cuando cruzas la calle en el centro de la Ciudad de México. Nadie sale como salimos con el riesgo de desastre. ¡Wow! Ahí te mueves instantáneamente, ¿no? Tú ves izquierda y derecha. ¿Por qué no vemos izquierda y derecha con este riesgo que estamos construyendo en hospitales y escuelas, etcétera? Entonces es la ADN, es algo que nace dentro de nosotros. Y no es de crear una cultura de prevención, es de meter la prevención en la cultura de cada quien. Y ahí sabemos de los estudios sobre cultura que la noción de riesgo se maneja de forma distinta por etnias, razas, comunidades, de forma distinta. Mary Anderson y otros hace 30, 40 años estudiaron cómo la noción de riesgo es muy diversa en comunidades. Algunos aversos a ello, a otros que lo invitan, etc. ¿No? Entonces, esta es una invitación de desocuparnos como especialistas en un tema y hacer que el desarrollo sostenible es lo que nos guía nuestro pensamiento y la gestión de riesgo es una estrategia para la gestión del desarrollo sostenible y donde términos de resiliencia y vulnerabilidad se incorporan, pero no lo definen. La definición está en que tú quieres una vida con seguridad para ti, para tu familia, para tu compañía, para tu industria, para tus seres en general. Y eso solamente podemos hacer, y es posible hacerlo,
siendo altamente consciente que este es un tema que no va a desaparecer. Con cambio climático va a aumentar, sin querer ser dramático y sobredramático. Entonces, bueno, espero que más que confundir, he logrado, bueno, cuando menos clarificar algunas cosas o poner en internet algunas cosas, y los agradezco mucho la atención y ya pueden ir a comer. Gracias. Muy bien, tenemos oportunidad para dos o tres preguntas. ¿Se vale decir que quedamos más confundidos que cuando llegamos? Por favor. Alan, caray, Alan, obviamente la percepción que tienes de lo que es la gestión integral del riesgo y de lo que es el tema de la resiliencia y cómo se debe trabajar, es algo que ya algunos hemos aprendido, ya sea a través de ti o a través de Henry, pero mi pregunta va focalizada principalmente a, tú empezaste con este... Voy a hablar más despacio. Mi pregunta me enfoca principalmente al... Tú tuviste todas las herramientas y tuviste todo el conocimiento, pero llega un momento en que tú dices que... En el que tú decides o tú dices que esto, el sistema debe de cambiar para que pueda ser realidad lo que ahora ya planteas. Como lo planteó Henry pensando 50 años, pero tú lo pensaste también hace pues, algunos años, no sé cuántos, pero empezaste a permear, hace 50 años también, ¿no? Empezaste a permear todo esto, pero mi pregunta específicamente, ¿no te dio miedo dar ese primer paso y ser un pionero en una teoría que todavía no estaba construida? Porque de alguna manera era cambiar todo un paradigma. Ahorita ya vemos otras gentes que lo estamos entendiendo. Digo, yo conocí todo eso a través de Henry, pero yo sé que Henry lo conoció a través de ti. Entonces tú de alguna manera... pues fuiste el creador de todo esto y hay gente que te seguimos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿no te dio miedo romper ese paradigma porque iba a ser un cambio de mentalidad completo, ¿no? Yo creo que la pregunta es muy apropiada porque yo a lo largo de los años, la gente se me ha acercado y dicen, apenas estamos entendiendo lo que estabas diciendo y cambiaste el rollo. Y dije, bueno, no me sitios de 93, porque en 2018 uno es 8 personas. Y la evidencia es que se va acumulando, van insistiendo sobre una transformación del pensamiento, ¿no? Entonces yo no creo que hicimos un disservicio en lo que hicimos en el desarrollo de conceptos. Creo que hicimos un servicio importante en establecer ciertos cosas, pero creo que no captamos mucho de las esencias asociadas con este tema cuando viene no a la comprensión del fenómeno de riesgo, más bien a la comprensión de las formas de intervención posibles, válidos y viables. Hoy en día en particular con las transformaciones en la política, en lo internacional, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos no culpables, pero creamos un tema de riesgo de desastre. ¿Y por qué no creamos un tema de riesgo en la sociedad? En lo cual, deductivamente, derivamos la forma en que el riesgo de desastre se relaciona con riesgo de salud, con riesgo financiero, con riesgo, etc. Pero ya hemos creado casillos con institucionalidades dedicadas a casillos. Y yo creo que hay que romper con eso. Ahora es muy difícil, ¿no? Porque estamos acumulando cosas históricas que no les permite tan fácilmente deshacernos de las institucionalidades. A la vez sabemos que las institucionalidades son auto-perpetradas, auto-construidas. Hay status quo, hay historia, hay intereses creados. Yo he trabajado mucho en Ecuador y en Perú. Y es trágico ver que el tema va volviendo
a una instancia que tiene mucho que hacer en el tema del desastre, pero no mucho en el tema del riesgo del desastre, que es lo militar. Entonces, en Lima, en Perú, después de radicales cambios en la legislatura, el flujo hacia el pasado es constante. Ahora en Ecuador está reintegrándose, después de ser un ente independiente, a las fuerzas militares. Y como digo, yo no tengo nada en contra de las fuerzas militares. El problema es, como dijo Gustavo Wilches en su momento, cuando yo atiendo un desastre, yo quiero fuerzas militares fuertes, organizados y capacitados, coordinados. Quiero bomberos, quiero policía, quiero la Cruz Roja en su acción de respuesta, quiero médicos. Pero cuando yo estoy planeando la economía o la reconstrucción de una zona, ¿por qué necesito esas instancias, no? Entonces, este es pura y simplemente de que cada quien en su rol. Y esos roles son muy, muy distintos. Cuando yo estoy haciendo gestión prospectiva, planificando el uso del suelo, es muy distinto a cuando estoy reconstruyendo un hospital que fue mal construido y que va a caerse con un sismo en el futuro. Entonces, ustedes en la Ciudad de México vieron el centro médico caer con 500 muertos por una combinación de fallidos procesos constructivos y, abiertamente, corrupción. Entonces, este es un tema tan diverso que hemos encasillado en una sola institucionalidad que tenemos que romper las barreras de las institucionalidades. Y muchos autores sobre gobernanza han ilustrado que es mucho más fácil captar la esencia del problema y la necesidad de cambio que hacer el cambio, que las instituciones cambian mucho más lento que nuestra comprensión. Y eso pasó con la locura, con la salud, con el hambre, con la pobreza, que la interpretación de estos fenómenos iba mucho más rápido desde la academia que en el oficio público, que quedó con estructuras caducas, efectivamente. Y no es una crítica así por criticar, es que la naturaleza de nosotros como seres humanos es así, la ciencia avanza mucho más rápido que la capacidad de la sociedad de absorberlo de formas constructivas y con institucionalidades adecuadas. Entonces, en este tema yo no sé qué es el próximo paso. Yo, mi próximo paso es que voy a ser experto en desarrollo urbano regional y voy a olvidar el tema. La dejamos a alguien más, ¿no? No, eso es broma. Voy a volver a las raíces de existencia. Seguro no contesté tu pregunta, pero bueno, hay tiempo en el almuerzo. Muchas gracias. ¿Una pregunta más de esta segunda conferencia? ¿Sí? Buenas tardes. En algún momento de la conferencia mencionaba usted que pues, los dos modelos de desarrollo más conocidos vinculados a capitalismo y a socialismo construyen ambos riesgos. No es un objeto en este momento clarificar cuál es mejor o cuál es peor. ¿Lo construyen de manera diferente? ¿O en qué se significa más un modelo u otro? Definitivamente lo construyen distintamente. Yo creo que no hemos profundizado suficiente. Hemos emitido un juicio que el riesgo se construye en los intérfaces del desarrollo, que implica un modelo, un estilo, una categorización del desarrollo, ¿no? Y hemos pasado por muchas formas de clasificar modelos o estilos de desarrollo. Lo que yo estoy seguro es que todos tienen una tendencia a construir riesgo. Pero eso tiene que ser analizado a la luz de ese continuo riesgo-oportunidad. Riesgo como desventaja y pérdida y oportunidad. Entonces, una pregunta, una ciudad, yo he hecho esto con estudiantes a veces, toma dos ciudades, en teoría exactamente igual, es experimental, ¿no? Es laboratorio. En uno, están sujetos, como en el otro, a una probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud 9.2 cada 100 años. Discuten en uno, elaboran, piensan,
y dicen, bueno, vamos a jugar con repetición cada 100 años y efectivamente no vamos a hacer nada más que acumular un fondo que nos permite en 100 años reconstruir nuestra ciudad sin recurrir a deuda pública, etc. ¿No? Y vamos a garantizar el máximo de sistemas de alerta posible en sismos. Entonces, lo de la Ciudad de México con la brecha sísmica y el alarma que tiene 50 o 80 segundos para operar, etcétera, etcétera. No sé qué la ciencia nos puede proveer. Y el otro niño discute y no hace nada. Y ambos sufren un sismo en el mismo momento a 100 años plazo. Pero es claro que son completamente distintos desde la perspectiva de gestión de riesgo, porque uno lo ha discutido, lo ha elaborado, lo ha racionalizado y ha llegado a una decisión y el otro. Ahora, yo no sé con modelos de desarrollo distintos cómo se desplieguen las cosas, pero hay muchas ventajas en ubicarse en zonas de amenaza. Yo me acuerdo otra vez Gustavo Wilches, que se encargó de la reconstrucción de la ciudad de Popayán en vivienda popular después del sismo de 83, ¿no? Y le entrevistaron a la prensa y dijeron, pero profesor Wilches, dice, no, doctor Wilches, todos son doctores en Colombia, doctor Wilches, dice, mira, Popayán se ha destruido 4 veces en sismos. No es hora que cambiamos su ubicación, la relocalizamos como antiguo de Guatemala o lo que sea. Y él dijo, bueno, en teoría es correcto. Sin embargo, si uno busca el punto libre de sismos más cercano a Popayán, está en el centro de Australia. Entonces, tú quieres transportar a Popayán al centro de Australia. Tenemos que vivir con condiciones de amenaza. Y la racionalización es lo que hacemos para adaptarnos, ser resilientes, etc. ¿No? Pero yo creo que esa articulación de ideas sobre modelos, estilos, y una gran pregunta es si puedes lograr la ganancia social y económica que quieres, pero sin tanto riesgo. ¿Qué tanto riesgo es excedente en los modelos mismos? ¿No? Es necesario que Toyota pierde tanto y hace perder la sociedad tanto, o hay otros mecanismos que permitiría. Yo ahí no estoy cuestionando el modelo, no me voy a meter de como socialista o comunista o lo que sea, ¿no? Pero hay grandes debates que existen. Los invitamos a leer algunas de sus 70 publicaciones que tiene el doctor Alan Abel. Si volvemos a hacer otra pregunta, se va a aventar la cuarta conferencia. Muchas gracias, doctor Alan, por esta excelente conferencia. Y voy a pasar el micrófono a Gonzalo para que cierre el evento. Les agradezco a todos la presencia. La verdad es que ustedes saben el esfuerzo que hace el doctor Label por darnos una conferencia breve. Las preguntas obviamente también pues son más breves. Normalmente, ya lo comentó Octavio, iba por 10 minutos, nos dio una conferencia de hora y media allá en Colombia. Sabemos que le cuesta trabajo el controlar el ímpetu que él tiene por transmitir el conocimiento. Sin embargo, los invitamos a las próximas conferencias que él nos va a dar. Seguramente muy pronto estará acá en Quintana Roo nuevamente. Les aviso que vamos a tener el cuarto Congreso Internacional de la Asociación de Seguridad y Higiene y Protección Civil el próximo año. Obviamente están todos invitados. Seguramente, entre otros, estará el doctor Label aquí. Y allá tendremos oportunidad de más conferencias. Muchas gracias por su presencia. Que pasen excelente tarde.